buenas chiquis y bienvenidos a un programa más del podcast de Todas Gamers. Después del parón veraniego, volvemos con el primer capítulo de la segunda temporada. Y como este verano ha sido un poco extraño respecto a novedades y demás, vamos a hacer un poco temática libre y os vamos a contar un poco pues, a qué hemos estado dedicando estos meses de nuestras vidas sin podcast. No obstante, no hemos dejado de subir cosas y tenemos nuestros especiales con los que cubrimos toda la saga Final Fantasy por algún oscuro motivo que se nos ocurrió el diciembre pasado o algo así. Y los podéis ir escuchando, son los programas que están pues, entre el final de la temporada pasada y el principio de esta. Y ahí anécdotas y movidas muy chulas, en plan yo aviso, ¿vale? Hay alguna cosa así un poco sorprendente que a mí me dejó muy loca cuando me la contaron estas, entonces os recomiendo escucharlos. Entonces, estamos aquí para contaros nuestras movidas. Primero tenemos a Ana Mischi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal esas vacaciones? Pues bien, no he tenido, pero estupendo. luego tenemos también a Darkor, nuestra emperatriz de los Final Fantasy. Hola. Sorprendente no he jugado este verano Final Fantasy. Mentira, no es verdad, hoy has jugado. Dios, son los 5 minutos más gloriosos del especial del Assassin's Creed, Dios, es la mierda que necesitaba. Es la mierda que necesitaban los choconillos. Luego nos cuentas esto porque tengo muchas dudas, sí, sí. Porque no lo he jugado todavía. Y escuchamos por ahí de fondo a Pauler también. Hola. Entonces, con esto vamos a comenzar, luego ya a partir del siguiente programa me imagino, quiero pensar que empezaremos con nuestra programación habitual, nuestras noticias, nuestras tertulias y nuestras movidas, pero hoy pues estamos un poco punk, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco lo que nos dé la gana y os vamos a contar un poco, pues eso, qué hemos hecho, que por lo que estoy viendo aquí en la escaleta que tenemos, hemos hecho sorprendentemente muchas cosas en este tiempo todas. Entonces, sí. ¿Quién empieza contándome sus cosas? Yo, mismamente, que venga. He jugado al Dragon Age, básicamente el Inquisition. Esto es una cosa, o sea, de esto hay que hablar profundamente, porque yo creo que lo de Darkor cayendo en el Dragon Age Inquisition nos sorprendió mucho a todas. Me resulta raro que os sorprenda, porque verdaderamente yo no tengo ningún problema con esos juegos. Bueno, con el Mass Effect sí, pero porque hay que disparar y yo no me da. Pero es decir, el Dragon Age tenía curiosidad, es uh-huh. decir, sigue siendo un RPG, es mi mierda primigenia. Así que nada, jugué en fácil porque ¿para qué complicarme la vida? Es imposible no tener curiosidad con estos juegos siguiendo la comunidad de Todas Gamers, quiero decirte. Efectivamente. Bueno, tal cual. Yo estoy planteándome empezarlo. ¡Ay, porque... va! Madre mía, vamos ¡wow! a pensar. Confieso, no lo he jugado. Yo al Inquisition tampoco he jugado. He jugado al 1 y al 2, pero este lo tengo ahí en plan para cuando me apetezca y todavía no he encontrado el momento vital. Entonces, pues nada, Darkor, cuéntanos tus primeras impresiones. Pues primeras impresiones y me lo terminé pasando el otro día. Ahí me metí el... Vamos, es que ya me había hecho todas las secundarias. Primeras y las impresiones. Que no... De una persona que se ha hecho todas las secundarias, vale. Pues impresiones en general. Impresiones a fondo. Todas no, porque hay un bug y hay mínimo 2 cosas que no he podido hacer. Bueno, y que ya cuando vi que no podía completar todos los mosaicos, mandé a tomar por culo el encontrar las canciones y las botellas que me quedaban. Que eso ya lo hice con guía porque dije, mira, yo ya tengo una edad como para andar pateándome todos los mapas. ¿Esos son los coleccionables que hay? Sí. ¿Y hacen alguna cosa o es solo por las risas? Por la risa, es que no te dan ni logro. No te dan ni logro. Qué mal. Qué hostia, mal, por favor. Me lo voy a replantear. Jolín, eso es commitment, ¿eh? Sí, sí. Mucho compromiso con la causa, Darkor. Muy bien. Te he visto muy bien. Y nada, el problema del... Un poco el problema que he tenido con el juego es que, claro, de tanto ir a hablar a estas... Sí. Y oírlas hablar con sus headcanons, con lo que pasa, con sus rutas, pues había momentos que era como... Esto no es lo que me estabais contando exactamente. Claro, sí. Lo típico, de, yeah. lo típico del fandom yeah. acaba haciendo cosas que son sí. mejores que la cosa original. Sí, sí, sí. De hecho, es maravilloso encontrar el nivel de fanart, sobre todo. Y lo peor es que me han tirado al pozo de querer a Kulen. Eso es importante también, ¿eh? Sí, no, es que luego acaba siendo todo demasiado mono y blandito. Yo que pensaba que tú ibas a ser mujer de Dorian.
No, a ver, el problema es que Dorian me gusta, pero me gusta como tu más mejor amigo. Sí. De hecho, me hice una baba y lo primero que hice fue empezar a tirarle fichas para conseguir que fuera mi mejor amigo. De hecho, al final del juego me lo dice de ¿eres mi mejor amigo? Y yo, ¡sí! ¡Sí! Logro desbloqueado. Sí, sí, dar corticando su lista de cosas por hacer. Sí, no, pero Dorian es maravilloso. Hay un momento en el cual pues claro, la dinámica básica del Dragon Age y lo divertido es que tú vas andando por las misiones y se ponen a hablar entre sí los personajes. Y entonces la parte que llevaba siempre eran Sera, Cassandra y Dorian. Y hay un momento en el cual no sé qué le dice Cassandra a Dorian, eres muy vanidoso. Y Dorian le dice, ¿cómo no ser vanidoso con este cuerpo y esta cara? Mi perfil en mármol queda maravilloso, es como Dorian. ¡Dorian! A ver, razón no le falta, ¿no? Pero es sí, como, sí, es... no tiene mucha abuela tampoco, está bien eso, no pasa nada. Sí, sí, o sea, es... lo aceptamos Dorian tal y como es. Es maravilloso por eso, porque es... súper pagado de sí mismo. De hecho, hay un momento que dice de ¿y por qué odias tanto a la gente de Tedas? No sé qué, no sé cuántos. Hombre, podríais aprender a bañaros, por ejemplo. Es como Dorian, cállate. Venga, venga, saco. ¿Y qué más te iba a decir? A no ser que quieras añadir algo más sobre Dragon Age, es que me has dejado, o sea, no entiendo lo de Final sí. Fantasy Assassin's Creed. O sea, es que no lo entiendo. Sí, bueno, o hay sea... un par de cosas del Dragon Age. Y, sí, pues dale, y bueno. dale. Y luego nos cuentas de Assassin's Creed. Es decir, parece que es como que no me ha gustado el juego, pero es decir, le he echado 80 horas. ¡Me ha gustado! No está mal, no está mal. Es decir, es precioso y la música... Diamond, yo... Se puede jugar con la música a... si es del Señor de los Anillos o del Dragon Age Inquisition. Porque es pegado muchísimo. Y bueno, y yo al final, por cosas, acabé romanceando a Josephine. Y el problema es que mi cabeza, como es idiota, empieza a buscar referencias donde no existen y entonces empezaban a decir de, bueno, y ahora hay que hacer un duelo y yo me puse a gritar a sufrimiento como en La Princesa Prometida y entonces el romance de Josephine es La Princesa Prometida para mí. No tiene nada que ver. ¿No? Y ya está. No, me gusta. No hay nada que ver, no hay ningún tipo de que de pie de, ni nada, pero salvo es eso que es. Lucha por tu prometida, no sé qué, intrigas palaciegas, no hay nada, pero yo me monto mi headcanon y ya está. Y luego una cosa que no me gustó nada es Blackwall, que es básicamente le romance sin querer. Decir, no fastidies. Esa es una cosa que pasa en Dragon Age, sí. Es decir, yo tiraba ficha a todo Dios y de repente voy a hablar con Sera para intentar romancear y me dice, no quiero ser el segundo plato de nadie. Y yo, ¿cómo que segundo plato? ¿Qué dices, Sera? ¿De qué estás hablando? Con Blackwall y de repente la escena del romance es que aparece en tu balcón de Skyhall, ahí en lo alto, y te empieza a decir... No podemos estar juntos, pero yo no puedo romper contigo, tienes que hacerlo tú. Y es como de, pues lo voy a hacer por chantajes de emocional fuera. Efectivamente, o sea, tomar por saco, a mí déjame tranquila, no me rayes con tus movidas. Sí, y no sé, y bueno, y... Pero sí que, nada, la verdad es... sí que es cierto que esto en Dragon Age pasa, o sea, lo de tirarle fichas a un personaje y de repente tener una relación con él, que a ti nadie te ha preguntado, ¿sabes? Es como... O sea, el señor o la señora se monta sus películas, ¿sabes? Y tú dices, y vas a romancear a otro de repente y te dicen, no, es que tú ya estás con ese y tú, que yo estoy con quién, ¿qué me dices? O sea, a mí en el... Perdona. En el Origins me pasó con Zebran y con Alistair, que luego fue una movida porque yo iba por Alistair al principio a tope, pero luego me acabó gustando más Zebran, entonces estaba ahí como en plan, entre dos aguas. Pero mi romance con Zebran fue totalmente accidental. O sea, en parte es bonito, ¿no? En plan, que fuera sin querer, que nuestras personalidades casasen tanto que sin querer le romancease. Sí, eso está chulo. Pero esto es como el Mystic Messenger, que hagas lo que hagas la primera vez te ligas a Yun Sung. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un poco, ¿no?, esa cosa, sí. Ah, y algo muy, muy importante que no he mencionado. Soleas es un hijo de la gran puta. Así. ¡Spoilers! No, es decir, yo le traía odiado por gente, pero es que luego jugando era como... Me estás cayendo mal, me estás cayendo muy mal. Mira, ojalá cuando lleguemos más adelante pueda coger una cosa y pegarte con ella hasta reventarte la calva que tienes, hijo de puta. ¿No tiene estas opciones pochas que tiene Dragon Age a veces, que sin querer que tienes que matar a un personaje o que sin quererlo te enfadas con él y entonces te ataca y lo tienes que matar o algo así? Porque yo me acuerdo que eso pasaba, ¿no? Con Solas
no puedes. Vaya, por Dios. Madre mía, lo tienes que aguantar ahí por cojones. No puedes por cosas de drama, pero espero que puedas reventarle la cara en algún momento, hincharle a hostias, porque es como hijo de puta. Pero a ver, una cosa. Solas es un poco, por la impresión que a mí me da, ¿vale? Porque yo no he jugado Dragon Age. Es un poco como el Snape de la saga o algo sí, así. Que sí, hay mucha gente que lo odia también. Y mucha gente que lo ama, ¿no? Porque es como que no hay medias tintas con ese personaje. Es decir, yo más o menos le toleraba, pero es que hizo un par de cosas que fue de como, no. Y luego ya al final es como de, ya está, hijo de puta. Hasta aquí. Joder, es que lo tengo tan pendiente desde hace tantísimo tiempo y me da tanta cosa ponerme, porque es que como sé que va a ser mi perdición, ¿sabes? En plan, como sé que voy a caer ahí como si fuera droga y me voy a pasar ahí como toda la vida, es como no tengo el tiempo para encajar Dragon Age en mi vida ahora mismo, pero joder, me apetece un montón, porque eso, aunque sea solo por entrar en el fandom y en los chistes de mierda, o sea, me apetece un montonazo. Ya ves. ¿Y qué más? Y bueno. Ah, bueno. Luego está el personaje de Vivian, que por lo visto todo el mundo la odia. Que también es. Pero es muy pasivo-agresiva. De hecho, se tira todo el juego diciéndote, ¡oh, querida! Es como de. No. Además. De hecho, yo empecé súper mal con ella y terminé el juego que más o menos me toleraba bastante. Y es decir, Vivian al principio era de joder. Te odio yo también, pero luego es que hubo un momento que dijo una frase que era de, es que esto lo podría haber dicho perfectamente Dorian, y me hubiera encantado que lo hubiera dicho Dorian. Ay, ahí dices, Es decir, vamos a replantearnos un poco por qué te estoy odiando. Claro, sí. Porque esto es un poco, yo creo, como la movida de siempre, que hay ciertas actitudes que en los personajes masculinos son guays, claro. Y en las mujeres son como de calla, pesada, ¿sabes? Y eso también, joder, es difícil no caer en esas cosas a veces. O sea, yo... Me ha salido súper aragonesa esa frase, no sé por qué. Pero el tema es que yo me lo reconozco, que yo me encuentro ese tipo de actitudes a veces, ¿sabes? En plan, me encuentro odiando a un personaje femenino y luego digo, espera. ¿Me estás cayendo mal porque me caes mal? ¿O me estás cayendo mal porque inconscientemente me han enseñado que estas cosas no las tiene que hacer una tipa? Y entonces generalmente se me pasa. Es lo que me pasa con... Ah, no sé ni cómo se llama esta mujer. Se llama Ashley, creo, en Mass Effect. Que es un personaje que todo el mundo odia porque es una rebordenca. Sí. Pero sí, pero que el rollo es que, joder, yo también la odiaba, ¿sabes? En plan, es que mira, eres una borde prepotente, ¿sabes? Pero luego lo pensaba y digo, es que si hubiera sido un personaje masculino borde prepotente, ¿sabes? Y hubiera tenido como media traza de alguien, probablemente me hubiera caído bien. Entonces, no, como que lo revertí y ahora me gusta mucho, muy activamente. Sí, es una cosa que pasa, ¿eh? Es así. Y pues no sé, algo más, Dark Horse, antes de que me cuentes qué cojones es la mierda de Assassin's Creed, porque es que me sigue pareciendo una broma. Hostia, no, es que es glorioso, es maravilloso, he jugado como 5 minutos solamente, he podido jugar. Pero es como si hubieran dicho los creadores, tenemos vía libre para hacer lo que queramos aquí, sí, adelante. Pero a ver, esto es una especie de DLC gratuito que sacaron hace unos meses... ¿O hace un sí, este verano lo han sacado. Es decir... Y es un crossover de Final Fantasy XV con Assassin's Creed. Sí, es decir, tú empiezas en una... Llegas al Stalin, le han construido torres y lo han decorado como pone Assassin's Creed, no sé qué, y aparece Noctis en una torre. Y lo primero que haces es un salto de fe a un carro de paja. ¿Qué? ¿Se les debió de olvidar cómo se modeliza la paja? Porque madre mía la textura que hay ahí. Y aparece pronto... Todos con sus trajecitos. Pero ¿aparece pronto o aparece tarde? Fuera. Perdón. Me muteé un rato, ¿vale? Te dejo hablar. Entonces aparecen con el traje que se les ve como medio pezoncillo. No se les ve los pezoncillos porque está mal, pero se les ve media teta y me hace mucha gracia. Y entonces te dicen, tienes que seguir al comandante Loki. Y te hacen ahí un mini tutorial de saltar, escalar, perseguir, asesinar. Y luego, cuando cometes el primer asesinato desde las alturas, dicen unos días antes. Y entonces están en el coche yendo al Stalum porque son muy, muy importantes los juegos de Assassin's Creed en el mundo de Final Fantasy XV. Ajá. Sí, ese mundo en el cual está
todo en la mierda, excepto la capital, Insomnia, son muy importantes, y entonces en el Stalun hacen un festival anual para ir. Entonces, resulta que Prompto es súper fanático y Noctis es súper fanático de los juegos. Ignis no entiende esas mierdas. Normal. Y Gladio dice que anda, deja a los niños disfrutar del día. No me seas amargado. Están casados, es increíble. Sí, sí, pero es que tal cual. Pero es que, y luego encima dice, le dicen de a Ignis de, bueno, a ti también te gustaría si los jugaras. Ah, es que. Pero. Y es que encima Noctis es como si hubiera despertado y tuviera vida. Y está como súper entusiasmado con todo y es maravilloso. Entonces llegas y están Holly y Cindy. Y dicen de, bueno, ah, bueno, hay un momento maravilloso que están en el coche y dicen, bueno, Noctis, recuerda que todo el imperio está buscándote. A lo mejor no es buena idea irnos al Stalun a que te vean la cara. Efectivamente. Es como... Pero que se puede vestir de asesino. No, de hecho, solamente puedes ir vestido de asesino. Puede hacer cosplay, claro, pero esa es la clave, para que no la reconozcan. Sí, de hecho, es lo que dicen de, bueno, vas a ir disfrazada si no te reconocen. Y entonces hay dos momentos muy, muy gloriosos. Uno que es Prompto, bueno, tres, Prompto tirando una ficha Noctis que no me fijé muy bien. Uh-huh. En plan de, estás muy guapo con el traje o algo así. Esas cosas que hacen los heteros, muy amigos entre ellos, como puede fin. Súper hetero, eso es súper hetero. Cumplido súper hetero de gente hetero. Claro, sí, como tocas el culo también. Y esas cosas. Exacto. Sí. Pero de forma hetero. Sí. Lo siguiente que hacen es. Gladio pregunta, bueno, ¿y en qué consiste exactamente esto? A Holly y Cindy. Holly empieza a hablar, Noctis la corta, súper entusiasmado. Y Gladio le aparte y dice, bueno, le he preguntado a ella. Efectivamente, stop mansplaining, ¿eh, Noctis? Sí. Tenemos calado ya. Claro, el problema es que es como Noctis súper ilusionado contándole a papá las cosas y le dice, quita niño. ¡Quita coño! Luego que tiene traumitas y es un amargado. Es que también hay que entenderlo. Es que es una movida lo de Noctis, pobrecito, nadie le quiere. Yo le quiero al final. Ya, es verdad. Yo creo que eso tiene que ser suficiente. Y luego el otro momento es cuando ya todos se han puesto el traje de asesino, que claro, como se les ve medio pecho, le dicen a Ignis, oye, se te está viendo, no sé qué, dice, estoy así vestido en contra de mi voluntad, o algo así, que es maravilloso todo. Y no he podido jugar más, pero tiene que ser glorioso, porque es todo como muy loco, en plan de, oye, podemos hacer lo que queramos, tira para adelante. Sí, o sea... Si no, es un festival gigante de cosplay. Realmente es como un fic, pero me parece bien. O sea, reivindico mucho que se introduzcan las mecánicas de los fics en la ficción canon. O sea, que no tengo ninguna queja al respecto. Sí, sí, entonces eso, apenas lo he podido probar. Entonces no sé cómo irán los minijuegos y demás. Ah, bueno, también me saltó un aviso de que podía volver al Festival Mogu Chocobo y fue de ¡no! ¡Nunca más! A la pesadilla esa de la musiquita. No, el Welcome to the Carnival. Uf, qué espanto. Vale, ¿a quién le toca? Pues yo creo que nos va a contar Ana qué estaba haciendo, porque la sección de Ana tiene chicha, ¿eh? Venga. Sí, sí. Bueno, yo sobre todo he estado viejuneando, porque para hablar de las vacaciones tengo que hablar que Sega le ha cogido el gustillo por meter juegos antiguos en las App Store, por lo menos hasta donde yo sé, de Android. Que da gusto, o sea, pones Sega y te aparecen un montón de juegos súper clásicos, y como aquí ya hemos hablado de él y también se publicó un artículo en el blog, pues he estado dándole al Golden Axe Classics para móvil. ¿Y esa mandanga? ¡Ostras! O sea, ¿se juega bien con los controles táctiles? Porque me preocupa. También depende del tipo de móvil que tengas. Porque yo, por ejemplo, el mío no llega al año, pero ya empieza a calentarse con según qué cosas. Claro. Y cuando la pantalla ya está calentita, no es cómodo 100%, pero también, si no me equivoco, en la última actualización han puesto una vaina de estas para que se pueda jugar con mando. Oh, eso está muy bien, eso es muy interesante. Es bien y peligroso. Sí, efectivamente. Porque vale 99 céntimos el juego. Uf. ¿Sabes? Sin publicidad. Es gratis. Es mucha inversión por 99 céntimos, ¿eh? Sí, por 99 céntimos. Mucha. Es demasiado.
Pero bueno, en verdad es el típico juego para disfrutar un ratillo así, para cuando te da la nostalgia, y son esos juegos que, por ejemplo, Golden Axe, me parece que tenemos un par en Steam y tal, pero bueno, lo tienes a mano, lo tienes en el móvil y quieras que no, pues te hace gracia y te acuerdas de cuando echabas ahí los 5 durillos en la máquina y te ponías a la cola los domingos. Me gusta un poco porque además cuesta como 1 euro, que es lo que costaría una recreativa ahora mismo si las recreativas fueran una cosa ahora mismo, ¿no? En plan, sería una monedica de 1 euro. Sí, posiblemente. Como, nos engañarían como a chinos. Pero totalmente. Y bueno, también le tengo que hacer una mención especial al Monster Prom, que hicimos un streaming en el canal de YouTube de Todas Gamers. Y es que Amigos del Indie es lo más maravilloso del mundo, es precioso, es genial, o sea, es súper original, se han currado un montón toda la estética, todas las expresiones de los personajes, es genial, o sea, si todo va bien, lo tendremos pronto. A ver, el contexto, completo. Este juego es un otome, o sea, es un... Bueno, es un dating simulator. Sí, es un dating sim, pero es además competitivo y multijugador. Que esa es la parte que a mí me parece muy loca. Sí. Es genial porque, por ejemplo, cuando tienes desde de 1 a 4 jugadores, entonces cuando ya eres más de uno, los turnos los puedes escoger de una forma competitiva. Hay competiciones. Competiciones y, por el amor de nuestros señores. No, entre los jugadores. Entre los jugadores con los que tú compartes el juego. Puedes escoger el turno de forma aleatoria. Bueno, escoges el número de jugadores, escoges tu personaje y según vas actuando, decides a quién te quieres ligar. Si al lobo de pelo en pecho, que es maravilloso. Lo has mencionado el primero de casualidad. Sí, efectivamente, sí. Estaba claro ya dónde estaba. Tengo que me costó 6 o 7 intentos llevármelo a la fiesta de la promoción, pero además es absurdo, tiene cosas para escoger la respuesta que dices, es tan absurda que posiblemente sea la correcta, pero quiero escoger la otra que es más violenta. Y todas te llevan a algo. O sea, y yo estoy deseando que llegue el definitivo, porque lo que hemos estado testeando ha sido un poco un alfa, una versión alfa, gracias al estudio, que es un estudio barcelonés, que se llama Beautiful Glitch, y por ejemplo, hace no mucho, si no me equivoco, en abril, mayo, se llevó el premio Best Game Narrative en el Casual Connect de Asia. Casi nada, porque, joder, qué guay. Sí, casi nada, y es que es sale fuera de todo, yo por lo menos para mí sale fuera de todo lo conocido, y además para mí ha sido un poco mi reconciliación con interesarme por descubrir cosas nuevas en lo que es el mundo del videojuego. Bueno, los personajes están creados súper súper bien, porque además es muy fácil que te identifiques con uno. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a jugar, de los 4 personajes que te dan para escoger, es que tal y como se abrió la pantalla, dije, quiero ser... Sí. Quiero ser esta señora. Esta señora del pelo rojo. A mí hay una chica que es en plan azul, con gafitas, sí, ¿vale? O sea, sí. A mí el diseño de esa chica me encanta, en plan, me parece súper lindo. O sea, no sé dónde sale, ni qué hace con su vida, ni nada, pero es que me parecen todos los personajes como súper simpáticos y con una cosa súper característica cada uno, que dices, este señor, y no sé, mola un montón. Es que ya te digo, tanto los personajes que tú puedes escoger como los romanceables, es súper fácil identificarte con ellos o querer romancearlos, pero vamos, hasta quien no puedes romancear, te apetece romancearlo. Porque está súper las interacciones, el rollo este, elige tu propia aventura, si haces esto va a pasar aquello y si haces aquello va a pasar algo peor. Y si quieres que pase lo peor es maravilloso porque es todo súper bizarro, súper, o sea, es... La gente que lo ha guionizado espectacular, a mí, ya te digo, o sea, yo lo cogí y hasta el día de hoy incluso juego con mi pareja. Eso está muy bien, o sea... Pero súper competitivo, ¿eh? O sea, estamos aquí los dos sentados en la misma mesa a ver qué pasa, a ver quién se liga a quién. Me parece. Es que el twist...
O sea, el twist de hacer un juego de romancear gente, pero hacerlo competitivo, me parece súper novedoso también. O sea, es como una aproximación también, porque los juegos de leer, digamos, entre comillas, son como muy poco propensos a jugar con otra persona, ¿no? Claro, porque además no. Una cosa que me pasa cuando juego diálogos con alguien al lado es que siempre los paso demasiado rápido, porque yo leo muy rápido, ¿no? Y entonces la otra persona me dice ¡no! Y siempre se generan situaciones horribles, ¿no? Entonces, un juego que esté pensado para jugar competitivamente, además, ni siquiera cooperativamente, que sea sobre romance y tal, además ambientado en instituto, que es que yo tengo, o sea, las cosas ambientadas en instituto por algún motivo, o sea, mi época de instituto no me gustó nada y no volvería al instituto ni por dinero, pero las cosas ambientadas en instituto me parecen la mejor cosa, o sea, se ganan mi corazón facilísimo. A mí me encantan también. Es que, y además está, o sea, hay unos escenarios predeterminados a los que tú puedes acceder y cuando accedes pasa algo. Y, pero, por ejemplo, te vas a la zona de teatro, al auditorio, y no es que estés ensayando solo una obra de teatro, es que te ponen cualquier bizarrada de lo que has hecho, y es como, oh, Dios mío, no, es que no se me podría haber ocurrido a mí esto en la vida. Yo y ya te digo, o sea, la historia esa de que sea multijugador da ese toque competitivo que te echas unas risas y sabes que te lo vas a pasar bien. Sí. Porque es esa competición, pero competición de la risa, por los loles, ¿sabes? De decir, yo pues voy a escoger la opción más chunga y a ver qué pasa. Y, sí. O sea, es que está súper bien. Lo único malo, que la fecha de lanzamiento está prevista para octubre, pero por temas del business, sí, todo puede ser que nos tengamos que esperar a febrero. Bueno, pero bueno, eso ya sale de las capacidades y de claro, las decisiones, sí, las del cosas estudio, que pasan, ya, o sea, es lo que hay. Pero, a ver, también he pensado, febrero no es tanto, o sea, que ya es que no es medio año, ¿no? Es poco y además, imaginaros un Monster Prom especial San Valentín. ¡Buah, sí! ¡Ah, qué guay! Pues, me muero. Vamos, yo creo que lo cubriremos seguramente sí. cuando salga y os informaremos a ver qué tal y qué pasa con la mandanga definitiva. Pero por lo que yo sé, yo no lo he podido probar todavía, pero por lo que yo sé, todas las chicas que hicieron el testing están muy contentas con el asunto. Sí, y me parece muy chulo, o sea, me gusta un montón. Ya te digo, o sea, el guión, el diseño, está todo muy bien hecho. O sea, el diseño de personajes es una pasada. Sí, las expresiones. Es que solo mirar los personajes ya mola un montón. ¿Qué es eso? Chulísimos. Y necesita bombo aquí porque parece que es un estudio de la casa. Sí, efectivamente. Y que no ha tenido una repercusión así como ya te digo. O sea, es que el premio que se llevó el Casual Connect de Asia, jolín, es un premiazo. Sí, sí, además de fuera, ¿sabes? Que no es en plan... Claro. O sea, no por desmerecer los premios de la industria española, que son como muy necesarios y muy tal, ¿no? Pero que también es como que ha trascendido un poco las fronteras y se ha vendido como cosa, además. Yo esto recuerdo... O sea, yo recuerdo este juego de ver el Kickstarter hace un montón de tiempo. Que sacaron el dinero que necesitaban con creces y tal, y lo superaron, y tienen dinero para DLCs y toda la mandanga y tal. Entonces, no sé, yo espero muy fuerte que lo pete, porque yo es que miro los personajes y los quiero todos como a mis hijos. Entonces, sí, tengo muchas ganas de jugarlo. Yo ya te digo, o sea, una de mis respuestas en el testeo fue: quiero romancear hasta los irromanceables, por favor. O sea, todos estos que no se pueden romancear, por favor. Que DLC, DLC. Sí, DLC, sí, total, por favor, sí, o sea. Es que es. Bueno, no sé, a mí ya te digo que para mí ha sido un poco la reconciliación con el mundo del videojuego, porque llevaba una temporada que de Overwatch y cuatro cositas más no salía porque no me apetecía, no tenía, pero es como que esto ha dado un giro, ¿sabes? Ha sido como un antes y un después, porque es como que lo tiene todo. Pues puedes jugar sola, puedes jugar acompañada, puedes reírte, puedes hacer los retos, puedes los eventos, está súper bien. O sea, yo en mi casa estamos deseando que salga ya y tirarle la Visa, el PayPal y todo. Y darle los dineros a la cara. Y toma, para ti. Los queremos todos. Y merchandising, y eventos, y DLCs, lo queremos todo. Pues me parece muy bien, además me parece muy bonito esto que dices, ¿no? Que hay veces que te viene un juego, o sea, que estás como muy metida en tu cosa de jugar a lo de siempre o de jugar los géneros que saben que te gustan, incluso de revisitar movidas, y de repente viene un juego que dices, ostras, esto está muy bien, ¿no? Y no sé, me parece una sensación muy bonita, me gusta mucho cuando me pasa. Además me ha pasado con una cosa últimamente, que luego os la contaré cuando me toque a mí. Así que, pues eso.
¿Qué más cosas tenemos? Bueno, ya acabo, ya no me enrollo más. Y lo último que he vuelto un poquito así a Second Life, a ese mundo bizarro y extraño y maravilloso. Me parece porque fascinante porque no lo he entendido nunca. O sea, bueno, es que es muy complicado, ¿eh? Yo tardé como un año en acabar de entenderlo, porque además durante el primer año entré de forma intermitente porque no entendía lo que pasaba a mi alrededor. O sea, era súper complicado para mí. Hoy en día, ahí, si tú, por ejemplo, entras desde España, el mismo servidor del juego te lleva a una región donde hay gente que está ahí para enseñarte, para explicarte cómo funciona, dónde puedes conseguir determinadas cosas. Eso está muy bien. ¿Qué puedes hacer? Hay, bueno, hay tutoriales, te hacen de todo. Y es que este año ha cumplido 14 años. Es que... O sea, hablando en serio, yo me acuerdo de Second Life de cuando salía en la tele, porque era como que en algún momento la tele española se hizo eco de este juego porque les parecía como una cosa fascinante, en plan, del futuro, ¿sabes? O sea, el rollo de, buah, tío, es que la peña se está metiendo aquí a hacer vida normal dentro de un videojuego, es, o sea, que, ¿qué está pasando? Además, la empresa, cuando empezaron con Second Life, la empresa se llama Linden Lab, pues la empresa cuando empezó con Second Life, la idea era llevar ese concepto al máximo. Sí. Porque piensa que ahora no sé cómo estarán las estadísticas, pero hace 5 o 6 años se movían cada día 3 millones de dólares reales en el juego. Joder, es que es muchísimo dinero, Es mucho dinero. Es, o sea, para una economía virtual, entre comillas, es mucho dinero. Son 3 millones de dólares. Y bueno, este año han cumplido los 14 y bueno, pues aquello que... Pues hablando con gente que he conocido allí, con la que mantengo la relación y demás, pues hemos ido entrando un poquito para ver qué se cuece, siempre hay novedades. Sí que es verdad que la comunidad española está regular. Ya, está regular, sí. Porque va de sexo, BDSM y poco más. Pereza, madre mía. Sí, la verdad es que sí, porque antes, ya te digo, hace 5 o 6 años había... sitios donde rolear de cualquier cosa que te puedas imaginar y vas a encontrar cosas en español, pero bueno, decayó la gente. También es cierto que ese tipo de cosas tienen mucho mantenimiento, o sea, tienes que estar muy pendiente para que algo así de ese nivel funcione, porque yo he llegado a estar en juegos de rol dentro de Second Life, donde a lo mejor había 600, 700 personas. Claro, es que eso para manejarlo es que es un trabajo, de movida increíble. Sí, claro, sí. Exacto. Y bueno, durante las vacaciones he estado trasteando también la versión para móvil, que no es oficial, pero que tiene ya igual 6-7 años, que se llama Lumilla, por si alguien le da la curiosidad. Es de una chica, la creó una chica que se llama Alina Libet y cuenta con más de 50.000 descargas, que... ¡Joder! Que son descargas, efectivamente, sí. Porque cuando yo lo compré era 99 céntimos, ahora no sé si está por 2 o 3 euros, pero además es que este año también ha incluido el plugin de voz, o sea, por lo que puedes usar unos auriculares Bluetooth o la opción manos libres, que si tienes una conexión bien, si te conectas por Wi-Fi, está bien. Aparte que han incluido también la opción esta para las cardboards estas, ¿sabes? Las, ¿cómo se llaman las cosas estas...? Las gafas de 3 de 2 euros. Sí, estas que son... Sí, las gafas de... Sí. Que Google sacó unas también. Sí. Pues la chica ha incluido eso en una de las últimas actualizaciones y aparte de ver el mundo en 3D, puedes usar las gafas estas. ¡Oh, qué guay! Pues... Yo lo he probado y ha sido como... Además, la mayoría de cajitas te vienen con el código este QR. Y en el juego ha incluido un lector que lo pones y te configura el juego para que uses las gafas y lo veas bien. Sí. O sea, la chica hoy en día para tener la aplicación 6-7 años, hoy en día sigue actualizándola e incluyendo cosas. La verdad es que está muy currada, la verdad. Y bueno, es lo que os decía, que no tiene tanto bombo como antes ni tantos usuarios. No es a nivel español, sí que es verdad que, sin ir más lejos, por ejemplo, este fin de semana han habido eventos en el Museo de Star Trek, que lleva abierto desde 2006. Museo de Star Trek, totalmente mi cosa. No, Susi, no. Vale, vuelve. No digo nada, vuelvo. Ya está. Si eso, a Dragon Age te tiras, que ese sí tiene fin. Tranquilo, esto no tiene fin. Que yo tengo varias cuentas, no te preocupes que yo tengo varias cuentas. Cuando quieras, vamos y te lo enseño. Ana, no estás ayudando.
Suzy tiene que grabarse muchos podcasts cada día. Bueno, ya, pero que es un momentito, que yo le robo una horita y la llevo directamente allí. Y me metes al pozo ya para siempre. Es un momento. No, la verdad es que, a ver, antes, hace igual 5 años, sí que te hubieras metido en el pozo. Yo he conocido gente que se ha metido en el pozo y no ha salido todavía, ¿eh? Yo... Literal. Yo tengo que decir que hace como... ¿Qué fue esto? ¿Ahora 8 años? No sé. En 2009, por ahí. Mi hermano, él estaba muy metido y me intentó meter y me dio una cuenta suya con cosas compradas y de todo, en plan... Y me llevaba así con su party y roleaban y era un poco como, Dios mío. Pero es que a mí todo el tema este del roleplaying y todo eso, o sea, no es que no me guste, me parece interesante, pero yo no me siento nada cómoda, o sea, me resulta todo muy extraño. En general, actuar es una cosa que me hace sentir muy extraña y no se me da bien. Entonces era como, no estoy cómoda, no entiendo esto, o sea, no sé cuál es el propósito de nada de lo que está pasando aquí y no me enganché, no entré. Claro, es que yo, por ejemplo, rollo. En los sitios donde yo estuve, la gente, la verdad, que lo organizaba, los másters, por así decirlo, sí, la verdad es que se lo trabajaban mucho y había una línea que seguir por distrito incluso, porque cuando hubo el boom de Juego de Tronos... Uh-huh. Salieron sitios para ir a jugar a Juego de Tronos que se te va la cabeza. Y yo, por ejemplo, yo estaba en un distrito comercial, entonces había una persona solo encargada de saber y guiar lo que pasaba en el distrito comercial. Mm-hmm. Y luego lo ponía en consenso con los demás y veían si podían cruzar tramas, si no, si era correcto. Pero es lo que decía, es que es un trabajo. Al final es un trabajo. Sí. Y la gente, pues, hoy en día... Yo conozco gente que se gana un sobresueldo en Second Life. Pero ¡buah! ¿Y eso cómo funciona? O sea, ¿cuál es...? Es que hay... La verdad es que hay muchas maneras, pero la manera más rápida es comerciar con ropa, uh-huh, con zapatos, con pelo, con piel, con cuerpos, con todo lo que se te imagine que le puedes vender a alguien que tiene una vida que no le gusta, pero en Second Life puede tenerla por... Uh-huh. 40 euros al mes que se gaste, por ejemplo. Todo eso si no tienes una cuenta premium, porque si tienes una cuenta premium te dan acceso a material más inédito, te dan dinero cada semana. Es que esto, en verdad, es todo un mundo. O sea, esto es para... Si algún día queréis, también nos metemos a fondo en la movida. ¿Un viaje algún día? En la movida de Second Life. En plan, porque... como si nos fuéramos de vacaciones. No, es que es... O sea, yo he llegado a ver partos en Second Life... Como si fueran, vamos, o sea, su clínica de maternidad, con sus médicos, con sus batas. ¡Qué locura! Sí, o sea, todo una locura. O sea, ya te digo, yo recuerdo cuando nacieron o cuando hubo el boom de ser madre en Second Life, que además, o sea, vendían unos anexos para el avatar, que era la barriga, que le tenía un hood que tú le dabas y podías ver la evolución del crecimiento del bebé, que tú podías escoger lo que duraba el embarazo. En plan, pues yo quiero que este embarazo sean 2 semanas. Y van las chicas, pues 2 semanas con sus barrigas a cuestas. Pero, o sea, me está pareciendo muy loco y muy guay en realidad. O sea, no, o sea, es yo ya os digo, yo creo que da para que un día, si queréis, yo os cuento desde mi experiencia. Yo me parece que la primera vez que entré fue en 2006 o 2007, que ya hace también su tiempo. Y hoy en día sigo entrando porque me gusta cotillear a la gente que sobre todo que diseña, porque uh-huh, tengo muchos conocidos que trabajan en 3D y que ya te digo que se ganan un sobresueldo y tienen grandes centros comerciales y dices, ¿cómo? O sea, enseñadme, yo quiero hacer esto. Pero quiero el juego, ganar, o sea, ¿el juego te permite como diseñar tus propias cosas y ponerlas ahí y venderlas? Exacto, o sea, tú lo único que tienes que, por ejemplo, diseñas una malla en 3D con forma de el escudo de Link. Sí. Uh-huh. Por tal. Lo subes, te cuesta, no sé si 10, porque el juego tiene su moneda propia que tiene cambio a dólar. Ajá. Uh-huh. Antes, si no me equivoco, como unos 20 euros, creo que son como unas 2.000 monedas del juego. Uh-huh. Por ahí, uh-huh, creo que va la cosa ahora. Luego tú puedes hacer el cambio con PayPal a euro, a dólares o a euros, lo que te convenga, y lo cobras y fuera. Y tú, bueno, por subir la malla del escudo pagas 10 monedas, pero si lo vendes por 50 monedas, claro, sea, en la moneda se llama Linden Dollar, tú lo pones a 50 lindens y es que con una persona que venga, con algún friki que venga y te diga ¡oh, lo quiero, lo quiero, lo quiero! Te lo compra, ya has amortizado y ya has ganado. Claro, joder, pues está... O sea... Pero es que claro, como está lleno de gente que lo quiere,
pues, o sea, y además la competencia suele ser brutal porque también hay creadores que lo que hacen es que crean moldes. Y tú solo le tienes que poner la textura, o sea, tú compras un molde de un escudo y le puedes poner un emblema vikingo, la bandera de país, el dibujo de pronto, de lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo que puedas subir, una foto tuya, qué tu guay. Cara en una un foto, escudo. ¿Te imaginas a gente pagando por tu cara en un escudo? ¿Sabes? En plan, si es una selfie que te ha quedado así como bien, ¿no? Y la gente dice, hostia, que es el que más de puta madre, me la voy a comprar. Es que eso yo lo he visto en exposiciones de fotos, por ejemplo. Ya, es un poco como colgarte en tu casa la foto que te viene por defecto en el marco que te has comprado en el IKEA, ¿sabes? Tengo una así en casa, confieso. O sea, esto es una cosa que le hace mucha gracia a la gente cuando viene a mi casa, y es que tengo una foto que está con el marco de foto que viene, ¿no? Porque lo compramos y vamos a poner algo, pero nunca se nos ha ocurrido qué poner ahí, ¿no? Entonces está el marco solo. Así que no puedo hablar. Con la foto default. Sí, pone ahí photo frame, ¿sabes? Y ahora ya, es que ya, claro, lleva ahí tantísimos años que ya está me da cosa poner una foto, ¿sabes? En plan, es que claro. Es como parte de la decoración. Hombre, es que ya forma parte de tu hogar. Sí, sí, puedes montarte una película y decir que es una foto irónica o sí, algo así, seguro. O sea, le puedo cuando venga la gente le puedo contar la milonga, en plan de, no, mira, es que esto simboliza lo vacío que está la cultura de la fotografía, que quiere retratar todos los momentos como si no los retratasen, no fuesen válidos y tal. Luego yo no pienso nada de esa mierda ni remotamente. Nada, ¿no? Pero nada, podría vender la moto. Podrías perfectamente. Es una foto meta. Los millennials están matando el arte. Sí. Totalmente. Los millennials están matando los marcos de fotos. Titular. Titular, sí, título del podcast. Los millennials están matando los marcos de fotos. Yo lo veo. Sí, ya está. De hecho, lo voy a apuntar antes de que se me olvide. Y bueno, pues eso. Que en verdad, si hablas inglés, si te manejas muy bien con el inglés, no tienes ningún problema para descubrir unas vainas loquísimas. Dentro de... Porque incluso hay cursos de scripting, por ejemplo, clases de inglés, eventos roleros, bodas medievales, partos. Lo de los partos me llegó muy dentro del alma, ¿eh? De los partos a mí me pareció muy chungo. O sea, además yo recuerdo ese parto desde aquí, la persona que sabe quién soy, fui a tu parto. Me gustó mucho, pero fue todo muy bizarro, madre mía. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo que quieras recrear una boda, por ejemplo, en plan de una boda mola, sí, ¿no? Está sí. Guay. Pero un parto, en plan, o sea, me cuesta tener pensamiento, pero me parece fantástico. O sea, ya te digo, además es que tú entras en un edificio, entras en una sala que es como un quirófano, además depende de lo que haya escogido la madre, ¿no? Porque hay algunas que deciden tener al bebé en una piscina. Claro, efectivamente. Ajá. ¿Sabes? Entonces ves a la madre ahí... con la enfermera, con el marido, y dices, me cago, pero ¿qué ha pasado aquí? Y yo me acuerdo que estaba sentada delante del PC mirando, comiéndome unas palomitas y bebiéndome una cerveza y diciendo, nunca, o sea, si me dicen esto hace un par de años es que no me lo creo, o sea, no doy crédito. Pero es que, bueno, en verdad, luego así con todo, o sea, porque luego las bodas también, otro negocio que hay montado alrededor de las bodas es la organización. Qué raro. Claro, no. Como la vida real. Igual, pero es que, o sea, tú pagas a una empresa para que te organice la boda y tú le dices, pues yo quiero que el altar esté inspirado en Frozen. Pues tienes tu altar ahí con tus copos de nieve, con tu muñeco de nieve ese de la nariz de zanahoria, que no me acuerdo cómo se llama ese señor. Olaf, gracias. No. Y bueno, todo, o sea, la fiesta, además, o sea, las mesas organizadas, que te tienes que sentar donde te mandan. Hombre, claro. Con tu baile, con tu... Bueno, y con los vídeos y ahí, con su música épica ahí, y el amor será para siempre. Romualdo y Eloísa, dices, qué bonito. Qué bien. Qué bodorrio, sí, o sea... Pero a ver, una cosa, si realmente yo la única motivación, no sé cuál será vuestro caso, pero yo la única motivación que tengo para ir a las bodas es que puedo comer y beber. Efectivamente, sí. O sea, ¿qué coño hago yo en una boda virtual, tía? Pero a mí también me gusta otra cosa de las bodas, que es hablar con la gente y marujear.
¿sabes? Exacto. Y bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Esa parte. Sí, lo que pasa con Second Life es que realmente su base es una red social en 3D. Claro, sí. No tiene más. Luego, dentro han ido proliferando pues los juegos de rol, los negocios. Hubo en su época dorada. U2 dio un concierto en Second Life, exclusivo para Second Life. Me parece hostia, muy loco eso, sí, sí. Me está queriendo sonar esto, sí, sí, sí. Sí, 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 a mí también sí, me sonará que lo has dicho. O sea, es que son cosas que hoy en día las piensas y todavía son, hostia, fuertes, ¿sabes? Porque se escapa a nuestra imaginación incluso. Pero es que va más allá la empresa, porque ahora, bueno, ahora no, hace 4 años... Tienen otro proyecto entre manos que está en fase beta, que ya se ha retrasado varias veces, que se quiere desmarcar totalmente de Second Life y se llama el proyecto Sansar. Uh-huh. Que este ya es con el uso de Oculus. Bueno. Con un PC un poquito más potente. Necesitas un PC un poco fuerte que aguante. El acceso es para todo el mundo, pero está pensado sobre todo para creadores, que en Second Life también pasa igual, ¿no? Pero esto va a ser como más a nivel no realidad, no, o sea, realidad virtual, no. No tanto como red social, ¿sabes? Va a ser como más un espacio para crear experiencias que, según se dice más adelante, si tú entras y no eres constructor y quieres disfrutar de esas experiencias, la base del negocio se va a mantener en alquilar o cobrar el acceso a esas experiencias. Uh-huh. O sea, es, por ejemplo, en Second Life hay un museo del Holocausto. Entonces, vale. si en Sansar se creara ese museo, a lo mejor te cobrarían, yo qué sé, 1 euro por verlo. Pero claro, es que lo estás viendo con Oculus. Claro, y es una movida de más monetizar según qué cosas. Claro, pero, o sea, es que es eso, o sea, ya han dado el paso, ¿sabes? O sea, ya han saltado de la red social a un mundo virtual incluyendo unas gafas Oculus, o me parece que también están para, o sea, también han contemplado la opción de que funcione con las HTC, si no me equivoco. Y bueno, en YouTube tenéis vídeos, que hay gente que ya lo está testeando, lo está probando y están subiendo vídeos. A mí me ha parecido espectacular, o sea, he visto algunos diseños que han sido como, hay uno de los una de las experiencias que vas como a un mundo de gigantes. Y hay un bebé gigante y tu visión con las gafas. No me quiero imaginar lo que debe ser cuando yo ya he flipado sin las gafas. Claro, claro, sí, sí, eso es una movida, porque las cosas de 3D que se ven como muy locas cuando las ves en vídeo o lo que sea, con las gafas te puede explotar la cabeza en todas las direcciones. Pero sí que es cierto que también veo un poco la movida, o sea, no sé, pero también es una barrera de entrada más alta, ¿no? Para el juego, porque ya tienes que tener un PC mejor y tienes que tener tus gaficas, sí, y tu cosa, entonces a lo mejor es más complicado también atraer jugadores de esa movida. Bueno, esto ves, eso mismo ha sido un poco así la polémica, sobre todo entre los veteranos de Second Life, claro, y tal, que si buscas un poco también encuentras opiniones de la gente. Pero luego, si en verdad, si lo piensas fríamente, hace un año, cuando te decían cuál iba a ser el precio de la Switch, la gente decía, oye, es que... Y al final, si ahorras y es lo que quieres y es tu ocio y tú pagas por tu ocio, al final la gente acaba invirtiendo. Porque yo, en este mismo marco, la gente que en Second Life pasaba su tarjeta de crédito y echaba 20 euros al mes, yo recuerdo que tenía amigos que me decían, pero ¿cómo puede haber gente que se gaste dinero real? Oye, pues tú sales, te bebes 5 cubatas, claro, un sábado. Exacto. Que te has gastado 30 o 40 euros. Realmente es dinero de ocio. O sea, lo inviertes en lo que quieras. Exacto. Claro. Lo que pasa es que yo creo que el proyecto Sansar no va a ser tan así, pero Second Life a veces sí que era un pozo de atrape, y sobre todo tiene esa parte oscurilla de la gente que se ha quedado, en su momento se quedó atrapada, porque yo he conocido gente que vivía literalmente, o sea, he conocido gente que era todo el día, o sea, entraras a la hora que entraras, estaban ahí. Yo llegué a un punto que dije, me estoy atrapando, voy a quitarme. Y cuesta, ¿eh? O sea, porque realmente, que un día te apetece irte a visitar no sé qué, que un día te apetece ir a ver un museo. Porque hasta también hace no mucho había una sede de la ONU. ¡Qué fuerte! Una sede de la ONU, oye, pues... Sí, sí. SEAT tuvo concesionarios. Tú podías pedir... Sí, sí, una visita virtual
y te enseñaban las prestaciones del coche, te lo enseñaban por dentro, te ponían vídeos, te... O sea, tuvo, yo creo que de 2007 a 2009, puede ser, fue, el sobre todo aquí en España, el bombazo uh-huh. fuerte de, pero de todo. O sea, ya te digo, o sea, desde el que se inventó los bebés que más se venden, hasta el que se gana unos dineros, o el mundo del sexo, sin ir más lejos. Sí, claro, también, que eso siempre, siempre ha estado ahí. O sea, en plan, no sé en qué medida, porque claro, sí que es una de las cosas que se destacaba cuando se hablaba del juego, pero también es lo típico de que lo que te llega no necesariamente representa la realidad al 100%. Entonces, no sé cómo de anecdótico es, o si realmente es un big deal ahí ahora mismo, pero sí que es una cosa de la que se ha hablado mucho. Bueno, esto, amiga mía, lo vamos a dejar para otro podcast. Vale. Porque si no... Vale, pero me ha parecido muy interesante porque es una cosa de la que no sabía nada. O sea, que me pillaba como súper de lejos y está... Pues, Pauler, te escucho por ahí, te toca a ti. Muy bien, pues me parece. Quiero anotar, ¿vale?, que la sección de Pauler en la escaleta se llama El espíritu de LucasArts es poderoso ser en mí. Importante. Maravilloso. Ese es el título que le he puesto. Porque es que realmente no me había dado cuenta, pero estaba escribiéndome, apuntándome las cositas aquí en plan de que iba a hablar, porque yo en verano me dedicaba a jugar, pero así picoteando, no me he puesto con nada muy en serio. Y claro, me di cuenta de que dos de los juegos que he escogido es que son aventuras gráficas de gente que trabajaba en LucasArts y encima con un espíritu y un propósito en los proyectos prácticamente idénticos. Entonces, claro, me ha hecho mucha gracia y he puesto eso, lo de... Porque es como, tía, siempre hablas de lo mismo. Sí, he venido aquí a hablaros de LucasArts. Me parece bien. Una vez más. Y luego, y de otro juego que ya comentaré luego, que también creo que va a gustar bastante. Sí, es interesante. Sí. Pues bueno, a ver, yo he jugado, como digo, a varios juegos, pero me pasé este verano Broken Age y Thimbleweed Park, que los dos son de, pues eso, son aventuras gráficas, point and click, clásicos. Broken Age, en concreto, lo desarrolló Tim Schafer, que es el tipo este que escribió Full Throttle, Grim Fandango, he hablado de él alguna otra vez, pero bueno, es un tipo famoso en el mundillo. Y el rollo es que él quería, con su estudio Double Fine, quería volver al tema de las aventuras gráficas y quería un poco hacerlo por todo lo alto. Así que sacó un Kickstarter en 2012 en plan, gente, ¿queréis que Tim Schafer vuelva al mundo de las aventuras gráficas? La gente contestó con un aplastante sí, porque no recuerdo exactamente el dinero que habían pedido, no sé si eran $200,000. El caso es que recaudaron 3,5 millones de dólares, que se dice pronto. Que es mucho dinero. Es mucho dinero. Un pastón. Creo que fue hasta el momento el videojuego que más dinero había recaudado en esa fecha, vamos, hasta esa fecha. Entonces, claro, Tim Schafer dijo, bueno, pues habrá que hacer el juego, ¿no? Y se puso manos a la obra con su estudio, con gente con la que ya había trabajado en LucasArts y todo esto, como él quería, él lo que dice, porque aparte el Kickstarter también cubría el hacer un documental sobre el juego y todo esto. Entonces yo he visto alguna parte del documental y él lo que decía era que quería hacer un point and click con el espíritu, o sea, digamos, con la jugabilidad clásica, pero quería que tuviera un espíritu más actual, en plan, este es el juego que sería, que yo hubiera hecho si justo después de Grim Fandango hubiera hecho otra aventura gráfica, pero claro, tiene que ser una aventura gráfica de 2000, en este caso era 2012, pero al final salió en 2014, ¿no? Pues una aventura gráfica del momento. Y se nota mucho en el apartado gráfico, que es así, está como pintado de manera artesanal, como, no sé, una especie de acuarela, y las animaciones están hechas en un 3D, pero que parece ser 2D, ¿sabes? Esto que está así un poco a medio camino. Y la verdad es que en el apartado gráfico es una pasada, esa es la parte que yo más he disfrutado del juego, porque el juego tiene, aunque me ha gustado mucho, porque las aventuras gráficas, aunque estén mínimamente bien hechas, para mí es difícil que no me gusten, la verdad. El rollo es que sacaron el juego en dos actos, porque claro, es lo que pasa con las campañas de Kickstarter, que se vienen arriba, se ponen a hacer cosas y de repente dicen, guau, guau, no nos da tiempo a sacar un juego entero, vamos a sacar un acto y luego sacamos otro acto y completamos la historia.
Sí, pues... pero una duda con Broken Age. ¿No había también del tema de que no tenían suficiente pasta y entonces dijeron, sacamos primer capítulo, os damos material y de paso recaudamos algo de dinero para seguir continuando? ¿O... sí, era... el rollo es que se les complicó la... la joder, es como estoy... campaña. El desarrollo... el desarrollo del juego. Exacto. O sea, lo que era la parte de concept iba guay, pero el desarrollo se les complicó. Entonces tuvieron que sacar el primer acto, en plan, bueno, tenemos hasta aquí, y alargaron la campaña para poder recaudar dinero para completarlo con un segundo acto, en plan, para hacerlo más redondo. Sí. Que hubo gente que protestó porque era como, pero si yo ya he puesto dinero, pero no sé qué, y entonces claro. tuvo que salir Tim Schafer a decir, no, los que ya habéis puesto dinero tendréis los dos actos, tal, no sé, hubo ahí un poco de polémica con el tema. Bueno, el caso es que al final acabó saliendo el acto 2 y el rollo es que el acto 1 es como muy redondo, no concluye la historia, pero es muy redondo, es perfectamente redondo, funciona muy guay. Entonces, claro, la gente se quedó en plan, ¡buah! ¿Qué cliffhanger nos habéis dejado aquí? ¿Ahora qué? Tal, a esperar al acto 2, porque además el acto 2 tardó como año y medio en salir. Hmm. Y luego juegas al acto 2 y, tío, es como... se vuelve todo muy repetitivo, muy blandis, la historia... pierde todo el fuelle, en plan, los personajes están por aquí dando vueltas, pero realmente no me estás contando nada nuevo, estoy explorando los mismos escenarios, y para colmo, cosas que te habían presentado en el acto 1 como ideas así interesantes, en el acto 2 como que le intentan dar la vuelta, en plan, jaja, te pensabas que era esto, pero es esto otro, y la explicación es como... súper decepcionante, en plan, sí, en plan, molaba más la idea, o sea, lo que yo pensaba que era, que lo que ha resultado siendo, ¿no? Aunque fuera más obvio lo otro. Eso es una movida, lo del tema de las expectativas también, en plan, sí. Pues claro, acaba el acto 1 y tú dices, buah, pues ahora el 2, que va a ser donde se resuelva todo, va a ser como una locura, y es como muy difícil vivir con eso también, ¿no? O sea, desde el punto de vista de un desarrollador también tiene que ser una cosa súper chunga, porque es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo cumples todo lo que la gente se espera y lo que la gente se ha montado en su cabeza? Efectivamente, yo creo que es un poco el problema de hacer los juegos con campañas de Kickstarter planteadas así, en plan, vamos a hacer hasta que se nos acabe el dinero y luego, porque salen cosas muy guays, pero muchas veces a nivel narrativo, digamos que se nota claro. dónde han tenido que pegar el corte y reestructurar y volver para poder seguir. Y yo, por ejemplo, no lo jugué tarde, entonces jugué los dos actos seguidos y... es eso, o sea, hasta la mitad del juego, en plan, ¡buah, qué interesante! Y luego la segunda mitad, como, no sé, la final la sensación que me quedó al mirar atrás fue de, no sé, como todo muy plano, ¿sabes? Sí. Y es una pena porque el juego realmente está súper chulo en cuanto a lo que es un videojuego, está muy bien hecho y es un buen juego. Pero la narrativa es como una nebulosa así que no acaba de cuajar. Pues eso es una movida, la verdad, claro, es que, jo, yo la gente que lleva bien los juegos episódicos, en plan, cuando juegas un juego por partes que luego acaba estando bien, siempre digo, no voy a hablar más de Life is Strange en el podcast, primer programa de la segunda temporada, Life is Strange, es que me parece como el caso de juego que empieza bien y al final es como que descarrila por todos los lados. Pero sí, es que me parece una cosa súper complicada. Además, me parece una cosa que justo a los videojuegos no le sienta nada bien. No, porque... no, a mí me pasa igual. Y además como... con Life is Strange igual lo mismo, es que... sí. Yo Life is Strange lo jugué en plan súper viciada porque me enganchó una barbaridad. Pero es como una serie muy larga que la primera temporada lo flipas, la segunda bueno, la tercera tal, y cuando has visto las 7 temporadas te quedas así pensando qué mierda acabo de ver. Sí, es un poco ese rollo. Te despiertas y era un sueño. Con toda mi reticencia a Life is Strange, tengo que decir que los dos primeros episodios, por ejemplo, los disfruté bastante. Es que el tema es que es como, pues, entre que te montas tú tus cosas en tu cabeza y quieres que pasen, y no pasan porque naturalmente los guionistas no están en tu cabeza y no pueden satisfacer a todo el mundo, y que claro, la espera cada vez es como más pocha y o pierdes más el interés o tienes muchas ganas, es que ninguna de las dos cosas es buena. Si pierdes el interés, ya lo coges con desgana, y si tienes mucho hype, lo coges con muchísimas expectativas que es súper difícil cumplir. Entonces es que es como que no tiene solución correcta. No tiene solución, no.
Lo que pasa es que, bueno, ahí se nota un poco también cuando un juego está bien escrito y cuando está sencillamente correcto, ¿sabes? Porque aunque no cumpla tus expectativas, si el juego está bien escrito, a ti te mantiene interesado hasta el final y te sorprende, digamos. Y dices, ah, pues han resuelto bien, tal, no sé qué. Pero claro, si el juego, si tú vas con expectativas X y el juego encima tampoco es que sea ahí la repera en cuanto a la narrativa, pues es mucho más fácil que digas, bueno, no es para tanto, ¿no? No sé. Yo creo que pasa un poquito esto con Broken Age. Pero bueno, a ver, el juego lo he disfrutado. Sencillamente que empieza guay y tiene un pico a mitad y luego empieza a caer hasta que al final te da un poco igual. Sí. Lo cual es una pena. Pero bueno, está chuli. Y bueno, el otro juego es Thimbleweed Park. Uh-huh. Que esta es una aventura gráfica de Ron Gilbert y Gary Winnick, que son los el programador y diseñador respectivamente, que fueron los responsables de Maniac Mansion. Que Maniac Mansion fue el primer juego de aventura gráfica de LucasArts que se hizo con el motor Scum, que es el motor que luego se utilizó para Monkey Island, etc. Bueno, la gracia un poco de Thimbleweed Park es que es un rollo muy parecido a lo de Broken Age. Ellos querían hacer otra vez un juego point and click clásico, pero además querían que la gente al jugarlo volviera a 1987. O sea, ya no era tanto el rollo de vamos a hacer una aventura gráfica, pero vamos a hacerla actual. No, es de no vamos a hacer. Es lo contrario, de hecho. Sí, exacto. Es el mismo concepto, o sea, la misma idea base, pero con un objetivo diferente, ¿no? Que es como que teletransportarte otra vez al inicio de las aventuras gráficas. Y eso se nota, pues eso, en el arte, que es pixel art. Además, los monigotes son muy parecidos a los de Maniac Mansion. Bueno, de hecho, el diseñador y artista es el mismo, entonces eso es un poco la gracia. Y bueno, en este caso, sí que tengo que decir que el juego me ha parecido mucho mejor. Porque está, desde mi punto de vista, está mucho más inspirado. No solo porque me parece, es menos ambicioso narrativamente, a lo mejor, porque no intenta inventarse un mundo así de fantasía, porque Broken Age transcurre así una especie de mundo de ciencia ficción fantástico, no se sabe muy bien qué. Pero Thimbleweed Park pues transcurre en un pueblo cutre de Estados Unidos, por ahí perdido. Y yo creo que partiendo de una premisa más simple, que es que básicamente dos agentes, que además es que son Mulder y Scully total. Sí. Son Mulder, yo siempre los digo, mira, Mulder y Scully. Además es muy divertido porque el chico es así como muy majete, muy enrollado, y la chica es una seca de cojones, que además es súper divertida, porque prácticamente cualquier cosa que le pides hacer te contesta whatever, así con esa voz. es muy divertido. La dinámica que tienen entre ellos dos es muy graciosa. Y bueno, el rollo es que encuentran un cadáver y ellos han llegado allí y tienen que investigar, pero obviamente conforme van investigando pues todo se vuelve progresivamente más loco y van surgiendo más misterios y tal. Además, el juego tiene como, creo que son 5 personajes jugables, cada uno con su. Algunos pueden hacer unas cosas que otros no y tal. Entonces, es un poco el mismo rollo de Maniac Mansion, pero bien hecho. Porque Maniac Mansion, es que el problema de Maniac Mansion es que, claro, es como el primer juego que hicieron de ese palo. Claro. Y está rotísimo. Sí, tiene sus cosas de, pues, de época también y de pues empezar con un concepto también, es que es como lógico, en el fondo. Efectivamente, sí. Claro, claro. Es que de hecho Maniac Mansion, una de las cosas que tenía es que podías morir. Sí. Y no solo podías morir, sino que el juego funcionaba, tú ibas investigando la casa, pero había eventos, y si no hacías determinadas cosas antes de que ocurriera determinado evento, es que a lo mejor no te podías pasar el juego. Y tenías que volver a un punto de guardado previo, si tenías la suerte de haber guardado en un sitio que te viniera bien. Aparte, había determinados personajes, o sea, había un personaje en concreto con el que no te podías pasar el juego. Entonces, si lo habías elegido, pues te fastidias y ya está. Es que, claro, que son como cosas que en ese momento dijeron, ¡guau, qué buena idea! Y luego era como, esto jode la jugabilidad a todos los niveles, ¿sabes? O sea, es súper molesto, porque aparte, yo qué sé, se te iba la luz en la casa y no habías hecho determinada cosa y morías. Y era de, ¿pero por qué me he muerto? ¿Sabes? Y tenías que saber por qué. Y era todo un poco así. En Thimbleweed Park, de hecho, es, obviamente la jugabilidad es de una aventura gráfica actual, entonces estas cosas locas no pasan. Y de hecho es muy gracioso porque no sé en qué
parte del juego. No sé si es leyendo un libro en la biblioteca, porque la biblioteca de la casa, de una de las casas del pueblo, tú puedes coger los libros, que hay cientos, y ponerte a leerlos. En plan, todos en tienen plan cosas... Verdad. ¿En plan qué, perdón? En plan de verdad. O sea, en plan leer legítimamente. Leer legítimamente, claro, pero a ver, no son largos, no son textos extensos, pero todos tienen algo dentro. Qué guay. Por ejemplo, hay uno que es muy gracioso, creo que fue gente del Kickstarter que contribuyó con libros también o algo de eso. No me acuerdo ahora muy bien, pero me suena que la comunidad del Kickstarter había contribuido con ideas para libros también, por eso hay tantos. Y a ver, pues yo qué sé, por ejemplo, hay uno que se llama 50 Shades of Grayscale o algo así. Y lo abres y son todo hexadecimales de sombras de grises, ¿sabes? Solo. En plan, almohadilla 0000, almohadilla 0101, todas. Y luego hay otro que es la receta de la paella, tío. Y lo abres y es la receta de la paella perfecta. Pero es que. Pero con perfecta. Sin chorizo. O sea, a ver, tú esto, no lo puedes decir. La receta está bien. O sea, tiene tu sello de aprobación. La receta tiene mi sello de aprobación 100% porque está súper bien hecha. O sea, es la receta que toca. Qué fuerte me parece. Sí, sí, sí. Es muy gracioso de la biblioteca. Pues creo que en uno de los libros de esos te pones a leerlos y te explica la historia de Mucas Flems, que es como el nombre en clave de LucasArts en el juego. Uh-huh. Y te dice algo así como, sí, bueno, los desarrolladores se dieron cuenta de que algunas cosas, como poder morir en las aventuras gráficas, no era divertido, ¿sabes? Y se hacen como guiños. El juego es súper meta, o sea, es una aventura gráfica en plan que se nota un poco que la han hecho para ellos y para gente que ha jugado a lo largo de todos estos años con ellos y que a sus juegos en plan tal, pero una persona que no sea fan de LucasArts también lo puede disfrutar 100% porque el juego es muy divertido. Además tiene un sistema de pistas que en el juego hay teléfonos por ahí diseminados. Uh-huh. Y tú puedes coger el teléfono y llamar a un número que te da pistas. Y entonces tienes así una conversación telefónica un poco de estas de... ¿Qué quieres? ¿Una pista tal? ¿O quieres que te guíe no sé qué? Y tú vas eligiendo. Y siempre te... Digamos que te da... No te spoilea, te da pistas. Uh-huh. En plan, ¿pero te has fijado en esto? Y tú puedes decidir si te paras o pedir cada vez más para que sea cada vez más evidente. En plan, no, mira, dímelo porque estoy totalmente atascada, ¿sabes? Y creo que está muy guay porque te permite, te evita la frustración y también te evita el rollo del corte de rollo de tener que irte a mirar la wiki, ¿sabes? Claro. O la guía fuera del juego, que no sé. Eso está guay que esté integrado. Sí, es que si no hay veces que te quedas ahí atascada y... Y también te sientes como traidor mirando la guía, en plan exacto. De estoy haciendo trampas, pero hay veces que es como... Uf. Hay veces que hay que hacerlo y ya está, porque tío, a mí por ejemplo me pasó... que me quedé atascada en un sitio y al final fue de, mira, voy a mirar la guía. Y es que tenía que haber mirado un dato en un sitio que es que a mí no se me habría ocurrido ir ahí a mirar el dato ni de broma, ¿sabes? Igual a alguien se le ocurre, igual a alguien lo ha visto antes de casualidad, pero yo ni lo había visto de casualidad ni se me iba a ocurrir en la vida eso. Entonces, se agradece que tengas pistas y tengas así, un poco de ayuda, la verdad. Y bueno... Esto en cuanto a las aventuras gráficas de LucasArts, que en general yo cualquier cosa que haya hecho Lucas... Bueno, en este caso no son de LucasArts, son de gente que trabajó en LucasArts. Pero cualquier cosa que haya hecho LucasArts o esta gente yo la recomiendo siempre mucho porque son muy ingeniosas y muy divertidas. Yo ahora tengo especial interés en el siguiente juego que esta vez casi literalmente has picoteado este verano. Efectivamente. Lo llevaba pensando un montón de rato, o sea, necesitaba soltarlo, me estaba quemando en la garganta. Estaba diciendo, por Dios, que para de hablar ya, quiero soltar mi pun. O sea, no, porque lo que has dicho ha sido súper interesante y ha estado súper bien, pero estaba como, Dios, mi momento, ¿dónde está mi momento? Así que ya está, ya lo he dicho. Pues sí, eso sí tiene razón, este juego está picoteando, porque el juego no es otro que Hatoful Boyfriend, que... Probablemente gente que siga a todas gamers en Twitter o algunas de sus redactoras ya sabe qué juego es. Y creo que ahora mismo está sumido en el pavor. Pero habrá mucha gente que no sabe de qué estoy hablando. Entonces, bueno, voy a poner un poco en situación. A ver, primero tengo que decir que yo este juego lo juego gracias a que Kitsune es una persona maravillosa y me lo regaló. Así, out of the blue. Porque creo que se me ocurrió comentar que tenía curiosidad y me lo regaló. Así que muchas gracias, Kitsune. Porque ha sido una experiencia única esto. Bueno, a ver,
Este juego es un otome. Que, sí. A ver, si escuchas ese podcast y no sabes lo que es un otome, pues no sé, pero básicamente es un juego de una novela visual con posibilidad de romancear personajes orientada a mujeres. Básicamente esa vendría a ser un poco la definición de otome. perdón. Vale, pero aquí es donde viene lo loco. El rollo es que en este juego todos los personajes menos tú son pájaros. Pero pájaros en plan... la foto de un pollo en la pantalla, ¿sabes? O sea, sí, no sí, es una metáfora de nada. No busquéis metáforas, no las hay. O sea, romanceas pájaros, esto es así. Entonces, que es una novela visual en la que tu personaje es una chica humana que por algún motivo un poco oscuro está estudiando en la Academia Saint Pigeonation para pájaros de élite. Vale, el tema es que eso, pues, eres una estudiante y estás rodeada de pájaros, que la mayoría son palomas, porque la chica que ideó y desarrolló el juego es muy fan de las palomas. No sé, le gustan las palomas. Me parece bien. Sí, why not. Entonces, bueno, el rollo es que la gente estará diciendo, pero madre mía, ¿pero por qué? Porque es lo primero que piensas cuando abres este juego, ¿por qué? Pues el rollo es que todo empezó... como una broma del Día de los Inocentes, o April Fool, de una mangaka llamada Hato Moa. Y el rollo es que ella hizo el otome este porque, pues eso, era una broma del Día de los Inocentes y aparte quería estudiar un poco el tema este de las novelas gráficas y de los otomes y hacer algo por su cuenta, pero no quería dedicar tiempo al tema del arte, no mucho tiempo. Entonces se dedicó a coger fotos de stock de pájaros, en concreto sobre todo de palomas, las photoshopeó así un poco, le dio un poco de la, un poco, se hizo así un poco pues que tuvieran gracia y dijo pues venga, pues uno tome de palomas. Pa'lante. ¿Qué pasa? Que la cosa como que hizo mucha gracia en su círculo de amigos, también pues se comentó por redes, tal. Y entonces, esto fue en 2011, la broma de April Fool fue en 2011. Y el tema es que su círculo de amigos dijo, tía, pues esto, ¿por qué no lo programamos guay y hacemos un juego con este concepto? Y entonces la chica dijo, madre mía, que ahora tengo que escribir una historia coherente con palomas en un instituto. Y era como, ¿qué me estás contando? Pero bueno, allá que fue. Y nada, pues el juego... creció hasta que salió la versión que conocemos hoy en día, que es la que es la de 2014, que es un remake en HD en el que se vio envuelta Devolver, porque no sé, le moló mucho el concepto y dijo, allá que voy con la historia de los palomos y le hacemos un remake en HD como Dios manda, y hoy en día pues se puede jugar en PlayStation 4, en iOS, en Windows, uh-huh, en lo que quieras, básicamente. De hecho lo dan gratis con el Plus este mes en PlayStation 4 y Vita. O sea que yo lo veo el momento perfecto para coger el otome de los palomos. Efectivamente, no os podéis perder esta ocasión. Y bueno, ahora entraré un poco más en materia sobre el juego un poquito por encima, porque no, la gracia de una novela visual es ir un poco a ciegas, entonces no os lo voy a spoilear. Pero el tema es que el origen del nombre, porque a mí siempre cuando veía este juego decía Hatoful Boyfriend, ¿por qué? O sea, entiendo que es porque los japoneses pronuncian mal, pero bueno, pues el rollo es que el nombre original en japonés es Hatofuru Boyfriend. Hatofuru es la forma japonesa de pronunciar tanto hurtful, que es así como sentimental, como hurtful, que es hiriente, ¿no? Uh-huh. O sea, se escribe diferente, digamos que lo escriben en inglés distinto, pero ellos lo pronuncian Hatofuru. Sí, pronuncian igual, porque no tienen los sonidos adecuados y solo lo pueden pronunciar así. Además, Hato, que es la primera parte de la palabra, significa paloma. Uh-huh. Entonces... ya estaba, es que era como que se escribía solo el nombre, ¿no? Ya está. Bueno, y el tema es ese, que tú eres una estudiante en un instituto de pájaros y los pájaros son todos totalmente antropomorfizados en el sentido de que son pájaros, no tienen forma de persona ni nada así, son pájaros, pero todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen, son cosas de persona, en plan... Uh-huh. Claro, es un poco descolocante porque a lo mejor estás andando con el palomo con el que te estás ligando en ese momento, dice, nos cogemos de la mano, sus plumas son tan suaves,
Y tú pensando, a ver, pero ¿qué tamaño tiene ese pájaro? Porque me estoy asustando, ¿sabes? Porque en ningún momento especifica que sean pequeños o grandes, es como un poco así. Pero ellos están en clase, en sus pupitres, el profesor es una paloma así blanca, hay uno que es un aristócrata, no sé qué, y tú estás ahí. Y nada, vas interactuando con ellos y pues según las decisiones que vayas tomando en según qué momentos, se te activa la ruta de romancear a uno o a otro, pues lo que viene siendo un otome, ¿no? También hay una parte que son clases optativas en las que tú puedes elegir si vas a clase de matemáticas, a clase de educación física o a música. Según lo que escojas, como que te sube, tu personaje tiene unos stats y te sube algo, en plan las matemáticas te suben la inteligencia, la música la carisma y la educación física la vitalidad. Sí. Y esto también influye en las rutas, en el sentido de que por si estás intentando ligar con determinado personaje pero nunca has ido a la clase de tal, como ese personaje, su rollo es la clase de tal, pues a lo mejor no consigues el final bueno, consigues el final básico, digamos, ¿no? Entonces eso también influye. Y la verdad es que el juego es muy rejugable, lo que pasa es que la parte inicial se hace bastante pesada porque siempre empieza igual y a partir de cierto momento se te inicia ya la ruta la nueva que no has visto y ahí ya pues es diferente. Entonces es rejugable, pero sí que es verdad que la parte del principio se hace súper repetitiva, en plan, yo la paso con el fast forward siempre porque es como otra vez, ya, representa a dos personajes. Los otomes, sí, esa movida. Es que ese es un problema que tienen los otomes, sí. Y bueno, en cuanto al arte, pues los fondos, la verdad es que son unos dibujos a todo color súper chulos, muy tipo anime, muy bien hechos, y los personajes son fotos de pájaros, así con una especie, como de líneas y como si lo hubieran dibujado por fuera o algo tal, para que no quede... No sé cómo lo han hecho, la verdad, pero no queda pegotón, ¿sabes? Luego el pájaro ahí encima del fondo dibujado. Está razonablemente bien hecho. Y la música está bastante bien, porque tiene bastante variedad de melodías y hay momentos así de tensión que te pone una música tal que te produce feels y dices, ostras, madre mía, el pájaro tal. Y bueno, el tema... Vale, voy a hablar un poquito de los personajes y ya paso a hablar un poco de lo que viene siendo la mandanga más interesante del juego, pero aviso que no voy a spoilear nada. Que vale. Voy a ir con cuidado porque la gracia un poco es el vivir la experiencia Hatoful de cero. Vale. bueno, los personajes principales están Hiyoko Tosaka, que eres tú, le puedes poner el nombre que tú quieras, pero básicamente es una chica normal de segundo año de instituto. Está Ryouta Kawara, que es el mejor amigo de la infancia de Hiyoko, supuestamente. Dice, cuando sale, dice, es Ryouta, lo conozco desde que salió del huevo. Sí, así. Tenemos a Sakuya Level Hirogane, que es una paloma blanca y es un aristócrata y es un tipo súper clasista que toca el piano. O sea, es un poco... No sé, es el señor Grey de la clase, ¿sabes? Así va por encima del bien y del mal, aquí estoy yo, soy Sakuya. Luego tenemos a Yuya Sakazaki, que es el ligón, el chico popular, ligón, majete, que además te llaman Mon Ami, porque no sé por qué habla francés, por algún motivo. tenemos a Oko-san, que Oko-san es el personaje más what the fuck, porque es el único personaje... que es un pájaro tal cual, en plan, ni siquiera habla, dice curru curru. ¿En serio? Te lo juro. Te dice curru curru. Me lo voy a bajar para el móvil para poder jugar mañana. Sí, sí. Y él dice curru curru y te pone entre paréntesis, ¿cómo me gusta el pudding? O algo así como la traducción de lo que te está diciendo, ¿sabes? Y lo mejor es que cuando te presentan los personajes... Tú puedes elegir al principio del juego si quieres que te muestre los retratos humanos de los personajes o no. Que los retratos humanos de los personajes son como la versión humanizada del pájaro, pero que solo te los muestra una vez cuando te presenta el personaje. Luego siguen siendo pájaros todo el rato. Bueno, pues la versión humanizada de Oko-san es que es una paloma tal cual, dibujada de manga con un traje de escolar. En plan, no, ni siquiera tiene versión humanizada. Me parece bien. Consistente ante todo. Sí, sí. Luego tenemos a Nageki Fujishiro, que es el chico tímido que siempre está en la biblioteca y que no se relaciona con nadie. Es mi favorito, quiero mucho a Nageki.
Y luego tenemos a Kazuaki Nanaki, que es el profe guay. Uh-huh. Y Ángel Higure, que es el intensito, que además es que es el intensito, pero hecho adrede, porque el pavo, su versión humanizada, es un tío así, con el pelo azul largo, una venda sobre el ojo, sangre en el pecho, ¿sabes? Todo como muy exagerado. Sí, me muero. Sí. Y este personaje en sí es como una parodia de los personajes de RPG, estos que siempre hablan en plan... Las semillas del árbol del mal se están abriendo, tenemos que actuar. Y es como, ¿pero qué estás diciendo, Ángel? Nadie te entiende cuando hablas. Y luego tenemos a Shu Iwamine, que es el doctor siniestro de la escuela, que es un pavo que da muchísimo mal rollo y que no entiendo por qué nadie dejaría a una persona así estar a cargo de la enfermería de una escuela. Pero bueno, la historia se nos desmonta un poco si ese señor no está ahí, así que aceptamos barco. Y luego tenemos a Azami Koshiba, que es la chica cool, que no es de la escuela, sino que la conoces en una ruta fuera de la escuela, si eliges las opciones pertinentes y haces esa ruta. Y que es una gorrión, si no recuerdo mal, que va en moto, pero siempre respeta las normas de circulación, porque sí, el respeto es lo más importante. Sí, 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 muy importante. Y bueno, esto de los personajes. ¿Y qué pasa con Hatoful Boyfriend? Bueno, pues la gracia de Hatoful Boyfriend un poco... Es que es como un iceberg, ¿vale? Tú tienes la puntita que asoma, que es todo el rollo de estudiante en un instituto que se liga a los pájaros, que dices, madre mía, esto es una fumada, nada, esto no hay quien se lo tome en serio. Pero cuando haces varias rutas, cuando ya te has ligado 4 o 5 personajes, aparte de que hay rutas de personajes que solo se activan a partir de que te has pasado por lo menos 4 personajes antes, aparte se te activa una ruta alternativa que el juego ya deja el rollo tome y se convierte en una novela visual pura y dura. Simplemente aquí te vamos a contar mandangas y tú vas a escuchar, sí. ¿Vale? Vale, y a partir de ahí te vas adentrando en un pozo de locura cada vez más infernal en el que empiezas todo, o sea, es que no sé cómo describirlo sin spoilear, sencillamente es que es brillante porque es como, me has planteado esto como una cosa súper ridícula. Y de pronto me has cambiado la narrativa. Sí. Y me está pareciendo todo, o sea, realmente lo estoy pasando hasta mal, ¿sabes? Y es que, no sé, es súper, súper gracioso. Ahí se nota cómo la idea empezó en un concepto que era el rollo de voy a gastar una broma. Esto es una broma entre mis amigos y yo. Y luego dijeron, no, vamos a hacer un videojuego con esto. Y claro, la cosa se volvió, pues claro. La chica dijo... Aquí voy a hacer algo potente con esto, con este contexto tan loco. Y el juego evoluciona a otra cosa. Y tú, cuando juegas el juego, pues empiezas con una cosa y luego evoluciona a otra cosa. Y es muy interesante, la verdad. Y bueno, nada, en general la verdad es que me lo he pasado bastante bien jugándolo, porque se juega muy rápido. Las rutas, las dos primeras las hice sin mirar guía de ningún tipo, son bastante... Básicamente, al principio, los 4 personajes más evidentes son fáciles, sí, de romancear. Y luego ya cuando quería romancear a un personaje que me salía al final bueno y eso, pues miré guía y ya tal. La parte de novela visual es la que dura más tiempo, es más larga. Uh-huh. Porque ya ahí te desentrañan muchas mandangas, entonces ya como que es más larga. Pero bueno, que es, te echas un rato divertido y la verdad es que yo qué sé, es un juego súper original. Y nada, que eso, que no tenéis excusa, que este mes lo podéis tener. Está en el Plus, lo tenéis gratis, multiplataforma, Play 4 y Vita. En la Vita se juega estupendamente, o sea, porque estoy yo ahora en ello, en plan, lo empecé hace poquito, pero como que no encuentro el momento. Porque, eso, pero en algún viaje de autobús lo empezaré así muy en serio y me pondré muy en serio con esa movida, porque en la Vita se juega estupendamente. Claro. Y oye, pues parece que me toca a mí hablar de mis mierdas. Vamos, sí, a ello. Creo que llegó tu turno. A ver, no sé cuantísimas veces, o sea, esto es como mi nuevo Life is Strange particular, no sé cuántas veces he dicho, no voy a decir nada más de Yakuza Kiwami, no lo voy a decir, ni aunque me paguéis dinero, no voy a abrir ese melón otra vez, pero es que... Al margen de la polémica y el drama, me ha gustado mucho el juego, ¿sabes? Entonces, no puedo evitar hablar de Yakuza todo el rato, cada vez que tengo oportunidad. Entonces, claro.
estuve jugando a Yakuza Kiwami para hacer el análisis. Fue como mi primera aproximación a la saga, que era un poco el punto del análisis, ¿no? Rollo, mucha gente va a usar esto para meterse en la saga Yakuza, que es una cosa como relativamente oscura en Occidente, pero que es muy de culto. Entonces, pues el rollo era mi primera aproximación a la saga a través del remake que habían hecho precisamente para que se aproximase la gente a la saga. Tengo que reconocer que hice un poco de trampas porque las 10 primeras horas me gustaban tanto que emulé luego el otro Yakuza para ver qué pasaba. Y ahí fue cuando el juego perdió mucho para mí, porque es que literalmente, o sea, es igual, ¿vale? O sea, es el mismo juego hecho en un motor nuevo. Entonces, tiene muchos vicios de época Play 2 que los sigue teniendo. Y es literalmente lo que ha matado el juego para mí en algún sentido, ¿vale? El rollo de que... Qué interesante. El rollo de que... Jope, siempre pienso en el primer Metal Gear Solid hay una escena que son unas escaleras que no dejan de salir enemigos, y es una escena horrible porque es como un combate con mucha gente en un espacio muy cerrado. Vale, pues Yakuza hace eso todo el rato. Porque me imagino que por limitaciones técnicas tiene como muchas peleas en espacios cerrados. Porque claro. Las peleas del exterior, a pesar de que el escenario sí que está limitado, son muy chulas porque, por ejemplo, una cosa que pasa es que puedes coger, vas pegándote a un tío y os vais moviendo, ¿no? Y te acabas metiendo en una tienda y le estás cascando ahí dentro, ¿no? Y es como guay. Pero las peleas pasilleras, por ejemplo, en 2017 son muy feas, ¿vale? Entonces, sí. Es como perdió ahí el juego para mí mucho. Luego, por ejemplo, hay una escena de un tiroteo en el que solo te puedes mover como en 45 grados cada vez que te mueves y solo puedes apuntar a un tío cada vez. Y entonces, si apuntas, o sea, es una persecución en coche, ¿vale? Si apuntas el coche que tienes a la derecha, no ves el coche que tienes atrás. Si apuntas el de atrás, no ves el de la derecha. Y no sé, es como una cosa muy... Claro, entiendo que intentando preservar el espíritu del original, pero que no, como remake, no tiene enjundia, ¿sabes? Entonces fue eso lo que me mató un poco la experiencia, porque más allá de eso me gustó mucho el juego. O sea, su tratamiento que tiene de la ciudad y el escenario me parece una pasada. O sea, tú vas andando por las calles y cada tienda tiene su cartel, que solo tiene esa tienda, tiene su banda sonora y va sonando, tiene sus cartelitos con luces, ¿sabes? La gente habla por la calle, escuchas las conversaciones y vas haciendo tus cosas. Y tiene unos minijuegos que son demenciales. El minijuego de karaoke del Yakuza es la mejor cosa, ¿vale? Y no sé, me gustó mucho, como juego me gustó mucho, o sea, es un 10 en mi corazón. Como remake me pareció perezosete, pero, pero se puede jugar. O sea, ante todo, se puede jugar y sostiene muy bien el paso del tiempo. O sea, tú lo coges pensando, a ver, que esto es una obra de culto, y el juego te dice, pues sí, soy una obra de culto, ¿qué pasa con tu rollo? Y eso, no sé, o sea, muy, 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 muy contenta con el Yakuza. Así como estaba metida en el rollo japa, pues también me empecé en Nier Automata, que estoy como al final de mi primera partida. Y como se me han venido cosas por encima, que ahora os contaré, pues creo que cuando me acabe la primera partida lo dejaré un tiempecillo y luego cogeré y me volveré a sacar todos los finales y todas estas mandangas, que se supone que es lo que te vuela la cabeza de Nier Automata. Pero sí, sí. Al margen de que estoy harta de verle el culo, que eso ya es una cosa que pasa, o sea... Sí, tía, sí. Pero al margen de eso y de que tiene un sistema de combate que es un poco confuso, o sea, los parries son muy raros de hacer, en plan, a veces salen, a veces no, y dices, hecho exactamente lo mismo, ¿por qué no estás haciendo esta cosa? Es un juego que para verse se ve que está hecho con 4 duros, porque tú ves las texturas y son de Play 3, en plan, principios de Play 3. Y sí, los colores muy iguales, ¿no? Los colores y tal, el mapa es como la cosa más terrorífica. Es muy chulo de jugar, muy divertido y tiene, o sea, la ambientación con todo lo cutre que es, me parece fantástica. Y no sé, tiene muchas cosas interesantes que me imagino que os hablaré cuando me lo acabe ya, así, en plan, en serio, vendré aquí y os diré, esto es lo que opino sobre Nier Automata. Pero de momento muy, 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 muy bien, al margen de, pues eso, esas cositas. Uh-huh. Más mandangas que haya jugado. He jugado un juego de miedo. O sea, esto está como súper, súper fuera de mi. O sea, de mi área de actuación, ¿no? Porque no suelo jugar a estas cosas. Pero jugué a Observer, que es un juego de los desarrolladores de Layers of Fear, que está ambientado en una distopía cyberpunk, que es como, buah, lo de siempre, ¿no? Pero tiene un pequeño twist, que es que, claro, pues los desarrolladores son polacos, creo recordar, y el rollo es que ellos decían una cosa cuando plantearon el juego,
que es que las distopías futuristas que se ven suelen estar cortadas por el patrón americano, que es de esto que te imaginas, pues eso, coches voladores y toda la mandanga. Pero sí, que en Europa, sí, en Europa del Este veían el futuro en los 90 como otra cosa totalmente distinta, porque ellos las innovaciones tecnológicas les llegaban como de segunda mano, ¿no? Porque a ellos les llegaba pues las cosas años después de lo que llevaba a las grandes capitales de Europa y tal. Entonces, como que ellos lo sentían de otra forma, y entonces lo que está intentando es como pues presentar la distopía, ¿no? La distopía futurista de los 90, pero desde el punto de vista de Europa del Este, y me parece qué interesante. Una idea súper guay, porque pues eso es lo típico de ampliaciones robóticas, y entonces es una mierda porque la gente es pobre y tiene ampliaciones robóticas y no se puede pagar el tratamiento para las no sé qué, y es todo muy drama, pero los escenarios, por ejemplo, combinan cosas holográficas con cassettes y con VHS, porque es como, claro, es que eres pobre, ¿sabes? No te puedes permitir comprarte un reproductor de hologramas mágicos, ¿no? Entonces sigues utilizando la misma tecnología. Y los juegos, o sea, las teles de tubo están por todos lados y tal. Y ya tiene usos muy interesantes de las mecánicas, sobre todo de las de movimiento. En plan, el hecho de que tienes que abrir las puertas cogiendo el pomo y estirando hacia atrás, que eso genera una tensión que es de verdad, lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal, pero me ha gustado mucho. Luego tiene también sus defectillos, que además son spoiler. Pero sorprendentemente, para ser una persona, o sea, siendo una persona a la que le gusta mucho la temática de Cyberpunk, pero no le gustan nada los juegos de miedo. O sea, sí que me gustan, pero sufro. Me ha gustado mucho, mucho, mucho jugarlo. Y como... Mola. Además de Observer, jugué Absolver, que es un juego que se llama casi igual, porque no sé qué está pasando con mi vida este verano. Sí, sí, es que es casi lo mismo. Yo lo analicé en Eurogamer, y es un juego que es un juego de combate, ¿vale? Que es como un multijugador online de combate. Tienes un modo historia en el que juegas contra la IA y luego tienes un matchmaking así en plan de jugar contra otros jugadores. Tiene como la peculiaridad de que tú solo te montas tus sets de ataque, en plan tus movimientos como súper calculados, ¿no? Pues empiezas en una postura en plan hacia un lado, entonces pegas un puñetazo que te pone hacia el otro y entonces lo puedes encadenar con otro movimiento, ¿no? Y te vas creando tú tus sets de ataques y vas aprendiendo tú tus ataques a base de luchar con otros jugadores y aprenderte los que tienen ellos. Y es guay porque es como un simulador súper bueno de artes marciales, en plan de... Sí, 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 lo estaba pensando, tío. Te sientes como que estás combatiendo de verdad, ¿vale? Porque... Sí, claro, sí. La IA, o sea, yo tenía mi set de, pues eso, era un puñetazo que luego se giraba, daba una patada y luego le pegaba hacia abajo, ¿no? Y eso contra la IA me iba de puta madre, porque es como, se lo haces, encadenas los movimientos, ¿no? Que era como un loop infinito de movimientos y lo dejas en el sitio. Pero claro, se lo haces a un jugador y la primera vez cuela. La segunda vez a lo mejor cuela, pero la tercera vez no cuela, porque estás luchando contra una persona que te está viendo, ¿sabes? Que sabe cuál es tu rollo. Eso es totalmente el rollo de los combates de artes marciales de competición y tal. O sea, es básicamente eso. La gente se aprende sets de ataques y la gente sabe, en plan, buah, este tío, su punto fuerte es la patada cual que la saca, que casi no la veo. Entonces es como que cada uno sabe el otro qué rollo lleva. Claro, entonces, no sé, lo veo muy, muy clever. Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido es súper guay porque eso, y tú te encuentras a ti mismo haciendo lo mismo, ¿sabes? Es como, buah, pero es que este tío va a usar la patada esa que me tira al suelo y entonces me stunea, ¿no? Y entonces me deja la mierda y ya me va a meter todos los ataques. Entonces voy a saltar para que no me dé la patada y entonces ya no puede hacer nada porque su set de movimiento se queda y, o sea... Se bloquea. ¿Notas tu cerebro pensar? O sea, me notaba los engranajes de la cabeza como diciendo, buah, tío, ¿cómo lo hago para ganar a este pavo? Pero tiene un problema el Absolver. Bueno, y tiene una banda sonora muy bonita también, que también hay que decirlo. Y es que el online, al menos cuando lo tuve yo para análisis, funcionaba fatal. En plan, claro, es un juego que tiene matices de RPG, en plan de subir niveles y tal. Y entonces tú coges y te emparejan con un tío para combatir que tiene 40 niveles más que tú. Y entonces como... Que a veces los matchmaking estos son muy complicados de llevar bien. Claro. Entonces, en ese sentido me parecía que perdía mucho porque es como te puedes echar un par de partidas al día, pero es que al final, como te toque un matchmaking malo, acabas hasta los cojones porque dices, es que no puedo hacer nada aquí. También me imagino que es una cosa que van a mejorar y que irá yendo a mejor y tal, pero vamos, como mínimo me pareció un juego súper interesante porque ya te digo que pelear contra otro tío es una locura. O sea, es que contra la IA, claro, también el juego te deja que te envalentones contra la IA y, claro, te meten en el cuadre, ¿no? Y la gente te mete unas tundas que ni te las crees y no sé, muy chulo, muy chulo.
Y ahora viene el momento en el que Darkor se va a enfadar. Porque tengo dos juegos de Nintendo seguidos. ¡Chan, chan! Estoy viendo mini Funkos. Estoy distraída. ¡Me sacaron un mini Funko del pato Darwin! Buah, pues me regalaron un mini Funko del Punisher en mi tienda de cómics porque gané un torneo de arcade y, bueno, quedé tercera. Y el tercer premio era, pues eso, un mini Funko del Punisher. Y me hace mucha ilusión, lo tengo ahí. Es súper small. He estado rejugando a Link to the Past. Sorprendentemente, yo que no soy fan de Zelda en absoluto, que solo me gusta mucho el de NES y quizás Twilight Princess, pues a Link to the Past, dentro que es súper similar al juego de NES, me gustaba también bastante y lo he estado rejugando para escribir una cosilla que tenemos por ahí y me ha gustado más la segunda vez que la primera. Era complicado, o sea, era complicado porque la primera vez me voló mucho la cabeza. Pero me ha parecido muy loco, o sea, muy loco en el sentido de que yo pueda coger este juego 20 años después y las cosas que haga me siguen pareciendo que están vigentes, ¿sabes? O sea, ha sido como, esto es un juego que no es de mi generación en absoluto, o sea, yo no percibo por qué fue importante este juego en su momento, pero aún así lo estoy viendo y me estoy riendo como una cría, ¿sabes? Porque es que he cogido un objeto que ahora de repente lo cambia todo y puedo entrar en zonas nuevas. Y sí, eso es maravilloso, es lo mejor de los Zelda. Y es muy, o sea, me ha parecido muy bonito de jugar, o sea, ha sido una experiencia como muy loca y muy guay, y entonces ya con el hype del Zelda, pues he cogido y me compré la Switch. Y aún. Claro, sí. Una cosa igual a otra, me lié. O sea, yo que he sido la primera que ha dicho, no me voy a comprar la Switch porque seguro que van a sacar una revisión y entonces no me la voy a comprar porque no hay ningún juego que me interese, pues he caído con todo el equipo y me he comprado la Switch con el Zelda. Y he estado enferma estos tres días. Bueno, anécdota time, ¿vale? Fui a comprar con mis dos mejores amigos la Switch porque me vinieron a buscar al trabajo y me llevaron al game. Y fui al game y me compré la Switch, ¿no? Y el tema... en contra de tu voluntad, ¿no? Sí, totalmente. Secuestrada. Y el tema es que uno de mis dos amigos, mi amigo Pablo, no sabía la mandanga de los cartuchos de la Switch, de que están amargos si los lames. Entonces... Y el otro lo sabía, pero no lo había probado. Yo sí que lo había probado porque lamí un cartucho en algún momento de una Switch ajena, ¿vale? Entonces llegamos a casa con el Zelda, ¿no? Y monto la consola y tal, y se está actualizando y entonces cojo el juego. Y mi amigo Víctor, que sí que lo sabía, y yo nos miramos y le decimos, Pablo, chupa el cartucho. Y se nos queda mirando como tal, bueno, lame el cartucho, ¿no? Le sabe a rayos y entonces luego coge el otro y lame el cartucho. Y el tío se pensaba que lo que sabía mal no era el plástico, sino la parte del metal. Vale. Entonces me lame la parte del metal y me dice, no sabía nada. Y digo, eres tonto. No es que no es eso lo que tenías que chupar. Vale. Total que luego lo chupa bien, la risa es tal, meto el Zelda a la consola y no lo reconoce. No. No fastidies. Y yo, no me puedo creer que me voy a tener que volver a la tienda con la cabeza agacha, ¿sabes? Diciendo, mira, es que he chupado el Zelda y no me funciona, dame otro. Vale. No, pero nada, luego lo sequé bien, así en plan, lo limpié los contactos y tal, y a la tercera o cuarta vez que lo metí ya funciona, y ahora ya lo he sacado y lo he metido un montón de veces, en plan, para asegurarme de que está todo bien, y sigue funcionando, ¿vale? O sea, fue este el momento. Pero me vi en la tesitura de tener que volver a cambiar el juego, porque no funcionaba, porque lo habíamos chupado, ¿vale? Y te juro por Dios y por lo más sagrado que me da algo. O sea, es que no, porque es que... De verdad, terrible. Qué bueno. Y eso, pues Breath of the Wild me está pareciendo una movida muy seria, porque es que tiene todo esto de la exploración, de poder andar por ahí, ver las cosas, sin hacer nada. Es que realmente, o sea, las misiones me dan igual, ¿sabes? A mí me gusta andar por ahí y ver cosas y coger cosas y pegar cosas y cocinar, que la movida de cocinar es como mágica. Es muy guay. Y eso, y me está gustando un montón, o sea... Estoy sufriendo una transformación de persona a la que no le importa mucho Zelda a persona a la que le gusta Zelda, ¿vale? O sea, y no lo estoy entendiendo. Pero de momento estoy bien con ello. Esa es la música de transformación de Zelda. Y, pues, sí, no, lo que quería comentar es que creo que este es el primer Zelda. A ver, yo no lo he jugado aún, pero claro, he visto parte de gameplay, he visto tal. Me la estoy reservando para cuando me compré la Switch cogerlo así un poco de cero, como quien dice. Pero obviamente he visto mucho del juego. Sí. Y creo que es el primer Zelda desde 1980 y...
no sé cuándo salió el primero, 86, 87, que vuelve a ese espíritu inicial, ¿sabes? Sí. Totalmente, en plan, mira este mapa, te vamos a dejar caer aquí y bueno, tira para allá, ¿sabes? Es un poco, porque a partir de A Link to the Past, incluso A Link's Adventure ya era como todo más compartimentado, más... tenías el mundo a explorar, pero digamos que te guían más, no es esa inmensidad, el estar tan perdido como en el primer juego, que es totalmente en plan, ¿qué está pasando aquí? O sea, nadie te dice, te explica nada, es un poco, vuelve un poco a recuperar ese espíritu, creo yo. Sí, yo es que ese es el problema que tengo con los Zelda, ¿no? De tanto que me fascina, en el de NES y en el de Super Nintendo, o sea, la sensación de perderte por el mundo y de poder ir a todos los sitios y de que no te pongan trabas para ir aquí o allá y perderte y que te maten porque te salen bichos que no te tendrían que salir en ese momento del juego porque no estás preparado. Y encontrar cosas y desbloquear cosas a veces con puzzles que dices, no sé ni cómo se me ha ocurrido, cómo se resuelve esto, ¿sabes? Y todo eso me parece que después como que se pierde, ¿no? Y entonces los iba jugando y me iba desinteresando muy fuerte, ¿no? Y me costaba mucho acabarlos. Ya, yeah, claro. Pero Breath of the Wild, a ver, tampoco sé, porque sí que es cierto que es como un juego muy largo, ¿no? Entonces no sé cuánto me va a durar el este, pero de momento es que es como... O sea, el típico juego en el que estoy completamente segura de que sin tener logros ni nada, soy capaz de hacer todas las secundarias simplemente por vivir más un ratito en ese universo, ¿sabes? Eso mola. Y es una sensación muy bonita, así que yo me quedo con eso. Mola. Muy guay. Luego me quería reservar un momento de este podcast para ponerme muy seria y hablar de Hellblade, ¿vale? Porque Hellblade es el GOTY. O sea, es que es un juego que en su duración de 6 horas o 7 horas está tan bien hecho a todos los sentidos. O sea, es una representación de las enfermedades mentales tan bien hecha. Tiene una personaje, iba a decir. Una personaje. Tiene un personaje protagonista que es tan empatizable, la actuación de voz es fantástica y todas las simbologías y todo están tan bien hechas que no dejo de pensar en él, aunque hace meses ya que me lo he pasado, en plan hace mes y pico que salió y mes y pico que lo jugué y pienso en Hellblade todos los días, te lo prometo, es que lo hace todo tan bien que ni siquiera, o sea, ni siquiera me da pena que sea tan corto porque es que es una experiencia redonda. O sea, vengo aquí a pushear mi agenda. O sea, seguramente lo acabé haciendo muchas más veces. Pero Hellblade es un título imprescindible de lo que ha salido este año. O sea, no, muy loco, muy loco. O sea, mi cabeza voló por todos los sitios porque es que es tenso. O sea, se pasa mal, eso sí que lo tengo que reconocer. Se pasa mal jugándolo porque da angustia. O sea, es la angustia personificada ese juego. Pero es su propósito también, ¿no? Representar eso y no sé, de verdad mágico. Y además el documental que viene con el juego también es súper interesante porque te explica, pues, lo que entrevistaron a pacientes de psicosis para que les explicaran cómo experimentaban ellos sus episodios y entonces a raíz de eso salen las mecánicas del juego, que están basadas en experiencias de personas que te cuentan, pues yo qué sé, hay veces que es como que ves las luces y los colores muy fuertes, ¿no? Que ves muy fuerte formas determinadas y sale una persona en el documental diciendo, mira, a mí es que me pasa esto, ¿no? Y entonces los desarrolladores dicen, vale, pues vamos a intentar trasladar esto a una cosa en el videojuego y luego se lo enseñan y dicen, sí, es parecido a cómo me pasa, ¿no? Entonces, hola. Todo lo que tú estás viviendo... Es muy chulo, pero muy duro, ¿no? Sí, también. Sí, es muy jodido, es muy jodido. O sea, yo Hellblade, en plan, eso, siendo un juego de 6-7 horas, lo jugué a tramitos de hora, hora y media. O sea, sí que hay gente que se ha dado la panzada y se la pasaba el tirón, pero a mí es que me... O sea, se me metía todo en la cabeza, lo pasaba muy mal y me angustiaba mucho. Entonces fue como tomármelo con la calma. Pero tiene un trabajo de investigación detrás brutal para representar la psicosis en videojuego, utilizando los medios del videojuego. Y me parece muy interesante y como muy reivindicable. Y eso es todo lo que he hecho. Además de... Veo aquí que hay un cosito de Overwatch al final de la escaleta. Bueno... Así que igual podemos cerrar con esto. Sí, quería hacer un sí. Del Hellblade que le tengo más. Y es que además hay un plus, que es que tiene mitología nórdica. No te estoy escuchando. Es... Hace latencia. Sí, hay latencia. Que una cosa que sale es tiene ambientación en mitología nórdica. Sí, tiene ambientación en mitología nórdica, sí. Y además, a mí eso es un gran plus. Sí, sí. Siempre. Además está muy chulo porque
porque te la va contando, ¿no? O sea, te mencionan muchas cosas de mitología nórdica, pero luego tú vas encontrando unos cositos, ¿no? Que cuando los activas, pues es un señor narrador contándote la historia, ¿no? Y también está chulo porque además aprendes un montón, ¿no? De, yo que mi mitología nórdica es la que me suena de leer Thor, pues está bien, ¿no? Que alguien venga y te cuente las mandangas. Y entonces creo que era Ana la que quería hablar de Overwatch. Bueno, podemos hacer aquí un poco de la hora del té con Overwatch. Porque sí, sí, totalmente. La verdad es que ha sido un verano bastante movidito. Bueno, lo último que tenemos es el parte de desarrollo donde Jeff Kaplan, con una camiseta muy bonita de Ana, por cierto, habla del problema en mayúsculas de Overwatch, que es la toxicidad por botones que hay en el juego. O sea, porque está llegando a puntos. Yo, por ejemplo, la temporada anterior ni siquiera hice las clasificatorias porque, o sea, era un ambiente horrible. Y bueno, pues hablan de esto y de cómo, qué van a hacer para solucionarlo. Hace poco añadieron la opción también de reportar para consola, que solo había para PC, aunque son conscientes de que el sistema todavía debe mejorar y proponen darnos más información cuando tomen medidas. Es decir, que te informen a ti directamente, ya sea con un email o un mensaje, de que tu reporte ha servido de algo. Calculan que 20.000 jugadores han recibido ya un email de este tipo y en estos emails te dicen que tu reporte ha dado lugar a medidas disciplinarias. Sabemos que, o sea, es algo súper evidente que Blizzard y Kaplan están siempre atentos a lo que dice la comunidad. Y comentan también que muchos jugadores suelen decir que no reportan porque no sirve para. Claro, y bueno, aseguran que no es así, porque se han tomado medidas contra 480. Espérate, que se me apaga la pantalla del ordenador. ¡No! No sé por qué hace esto. Vale, se me está encendiendo. Perdón, sorry. Nada, no pasa nada. Vale, que se han tomado medidas contra 480.000 cuentas y de esas, 340.000 han sido resultado de los reportes de los jugadores. Uh-huh. Sabemos, por desgracia, que no es un comportamiento que vaya a desaparecer de un día para otro. Ya, o sea, sí. Pero bueno, si por lo menos siguen trabajando en esto, pues estas medidas correctoras y mejoras igual siguen ayudando un poco al tema de que esto vaya mejorando. Lo que también nos comentan es que por ahora tanto el historial de partidas como el sistema de repeticiones se atrasan porque el nuevo sistema de reportes pues se está comiendo todos los recursos, sí, de la gente. A ver, me parece más prioritario también, te digo. Yo creo que es esencial porque sí, además Blizzard ha conseguido con este juego que mucha gente se enganche a este tipo de juegos. Yo, por ejemplo, soy de las primeras personas que un shooter de este tipo no suele ser algo que yo consuma. Y yo puedo decir que desde octubre del año pasado prácticamente es casi el juego que juego a diario. Sí. También porque es cómodo y porque te lo venden muy bien entre las interacciones que tienen los personajes, los cómics, los cortos animados, todo. Lo han montado tan bien que la gente está muy contenta y por eso, yo creo que por eso también en parte escuchan mucho a la comunidad, porque al fin y al cabo la comunidad es quien consume, es quien, claro, compra cajas, quien habla del juego y que hace que la gente se lo compre y está muy bien que lo tengan en cuenta, lo que pasa que pues, lo pagamos pues de esta manera, que pues, según qué mejoras, pues van a retrasarse un poquito. Yo, o sea, esta ha sido la primera temporada en la que he jugado competitivo activamente, ¿vale? Porque la temporada pasada la pillé ya empezada porque justo había empezado a jugar y tal, y fue como que no me apetecía porque tampoco me sentía tan cómoda con mis habilidades como para meterme a jugar competitivo y tal. Pero esta temporada, pues como además también he tenido menos tiempo para jugar con la gente con la que suelo jugar y tal, me echo una vez en cuando y eso. Jugar entre semana en competitivo es sorprendentemente poco doloroso, pero los fines de semana lo paso mal, pero mal, mal, mal. O sea, pero en plan de,
es que la gente hace lo que le da la gana. En cuanto a la partida se tuerce un poco, se van y pasan de tu culo, ¿sabes? En plan, de esto que te quedas solo y dices, ¿pero qué estás haciendo? ¿Sabes? Gente muy impertinente. Estoy de equipos de 5 DPS hasta el coño. En plan, que no puedo ser tanque y healer a la vez, ¿vale? O sea, mira, que si quieres que sea tanque, soy tanque. Y si quieres que sea healer, soy healer, ¿vale? Pero no me pongáis 5 putos personajes de ataque, ¿sabes? Porque es que no, o sea, no se sostiene por ningún lado y yo no doy para todo lo demás. No sé, gente impertinente, gente mal. Me tocó el otro día una maid de mi equipo, ¿vale? Que no hacía nada más que ponerme barreras debajo, ¿vale? O sea, no lo sé, o sea, no sé cuál era su fin, ¿vale? Pero todo el rato me estaba poniendo muros de hielo debajo para levantarme de donde estaba. Y no la vi hacer nada más en toda la partida. Y fue como, ¿pero por qué te metes a competitivo a tocar los cojones? En plan, o sea, ¿en serio? Sí, sí, o sea, yo diciendo, pero me estás, o sea, ¿me estás diciendo en serio que te has metido a una partida competitiva? A no entiendo a nadie. A una persona aleatoria que has visto por ahí. O sea, no sé, muy mal, muy mal. Y eso que tengo desactivado el chat de voz, porque alguna vez puntual que lo he tenido activado, ¿sabes? Siempre he sido como gente gritándose los unos a los otros. Esto en fin de semana. Esto en fin de semana. Luego, sí que es cierto que entre semana, no sé si deben ser las horas a las que juego yo o algo así, pero relativamente va a haber con sus cosas, pero más o menos. Pero los fines de semana... Los señores... Paso, o sea... Los señores que salen de la oficina y pueden jugar el fin de semana y entonces, pues nada, viven ahí. Y luego ya también quería reivindicar que odio a Doomfist, en plan, me parece un personaje súper coñazo, por favor, quítadlo ya. O sea, no, viene, como, no viene de nada. No, como no es Fen, por favor. O sea, viene horrible. De que va mal con todos mis personajes y estoy harta, en plan, o sea, estoy harta. O sea, yo creo que el 50% de veces que muero es muerte por Doomfist, entonces, basta ya. Yo te creo. Es desesperante. O sea, porque está tan, tan fuerte, tan roto, que es que como tenga un poquito de puntería, en un golpe te ha matado. Sí, sí, y no puede ser, no puede ser. Y eso, yo con esto me quedaba a gusto ya. ¿Hay algo que quieres añadir? Pues nada, este fin de que viene hay fin... Ah, es verdad, hay fin de gratis. Que no se nos olvide tampoco que... Sí, sí, decimos... A partir del viernes a las 8, creo. Sí, que es el... Es viernes 22. Sí, porque... Es decir, estamos hablando ahora día 17, pero... Es decir, debería esto de estar colgado a lo largo de la semana. Sí, pero por si acaso... Por si acaso, pero sí, yo espero y deseo que sí. Y sí. Va a ser gratis para PC, para Xbox One y para PS4 también. Así que la que se quiera meter en consola a jugar conmigo, pues ya está. Que mi PC no da para esto. Yo igual lo pruebo en mi PC a ver si tira o no tira. Pues nada, pues si no tenéis nada más que añadir, yo creo que nos ha quedado un podcast así en plan extenso de off topic. Pues nos vamos a ir despidiendo hasta dentro de 2 semanas, que ya volveremos pues un poquito con nuestro ritmo habitual. Y pues nada, chicas, yo encantada de estar aquí otra vez con vosotras. Yo también, tenía ya muchas ganas de empezar la segunda temporada. Energía. Por estar más. Voy a intentar estar más presente. Nosotras encantadas, ya lo sabes. O sea que claro. Seguiremos dando guerra. Y nada, pues eso, chiquis. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.